conmigo. Pirata, cuenta conmigo. Pirata, cuenta conmigo. Pirata, cuenta conmigo. Pirata, que empiece la acción del Baloncesto Superior Nacional. Puerto Rico y bienvenidos a otra edición de Mr. and Mrs. Cross desde La Guarida, hoy en directo desde el Coliseo Raymond Dalmau para el partido entre los Piratas de Quebradilla, quienes reciben a los Leones de Ponce en casa. Y para hablar de buen baloncesto me acompaña el más que sabe del Baloncesto Superior Nacional y mi dolor de cabeza, Mr. Crossover. Buenas noches, ¿cómo estamos? Ah, sí, va a comenzar. La verdad, nada más. Gracias, Tati, gracias. Buenas tardes, buenas noches, fanáticos del Baloncesto Superior Nacional, la liga más dura del Caribe. Así mismo. Y hoy estamos, mira, en La Guarida. En casa. El equipo que todo el mundo está hablando, el que está en boca a boca, el que está en todos los periódicos, el que está en todas las redes, los Piratas de Quebradilla, hoy se enfrentan a los Leones de Ponce y nosotros estaremos aquí llevándole el mejor análisis y la mejor alternativa que ustedes tienen para el baloncesto. Es este Mr. and Mrs. Cross con la mejor antesala. Asimismo, es un gran partido el que vamos a tener en cancha hoy. Los Piratas de Quebradillas regresan a su casa, tienen récord ahora mismo de 2-0. Las dos victorias, una contra Macao en la carretera y entonces una victoria ahora, la primera victoria contra los Cariduros en casa. Vuelven a defender La Guarida hoy, mientras el equipo de los Leones de Ponce están con récord de 1-1, una victoria ante los Capitanes de Arecibo y entonces una derrota ante Mayagüez. Crossover. Las dos victoria y derrota de Ponce fueron por lo mínimo, los últimos segundos de juego, fracciones de segundo. Ganan su primer partido en casa con una tirada libre en un pito, faltando fracciones de segundo. Y pierden su partido también faltando segundos por una falta personal. Así mismo es, y para hablarles un poco antes de entrar a hablar en las estadísticas de lo que vamos a estar viendo hoy en la noche y cómo van estos equipos, ¿verdad? Tanto los Leones como los Piratas, vamos a hablar de cómo va la tabla de posiciones hasta el día de hoy del Baloncesto Superior Nacional. Tenemos en la sección A, en ese primer puesto, a los Atléticos con récord de 2-0. Le siguen los Piratas de Quebradillas con el mismo récord de 2-0. Mayagüez, Ponce y Capitanes, los tres están 1-1 en ese mismo orden. Y entonces tenemos también a el equipo de los Osos de Manatí con récord de 0-3. ¿Cómo tú ves esa sección, Cross? Eso es muy prematuro, pero las cosas van a cambiar. Faltan jugadores por llegar a cada equipo. Ese complemento en ninguno de estos equipos está. Así que esto va a ir cambiando poco a poco. Vemos a un Macao con 0-3. Y Macao es un equipazo. Cuando se integren próximamente, podría ser la semana que viene, Velardo y Stockton. Ajá. Cambia por completo la dinámica de ese equipo y muchas cosas van a pasar en esa sección. En esa sección B que tú hablas de Humacao, que está, verdad, en el fondo de esa tabla de posiciones con récord de 0-3, también está en primer lugar Bayamón. Los Vaqueros de Bayamón con récord de 2-1, les sigue con el mismo récord Fajardo y Carolina, ambos también con récord de 2-1. Guaynabo con récord de 1-1 y Santurce con récord de 1-2. Sencillo, una victoria, una derrota, combinación de victoria y derrota, cambia toda la tabla y hace 20.000 empates, como decimos. Prematuro todavía, hay que esperar un par de semanas, vuelvo y recalco. Vamos a esperar que se completen las plantillas y podemos tener un mejor panorama de cómo se desarrolla. Ahora, eso sí, Humacao no puede seguir en esa línea porque cuando llegue su gente van a tener que jalar demasiado
y todos los equipos se van a ir complementando. Es lo que hemos venido hablando. Una vez la liga continúe, uh-huh, vamos a ver entonces esos ajustes que lo van a hacer todos los equipos, y entonces vamos también a ver si son certeros o no y cómo les funcionan los mismos. Pero sí vamos a ver cómo el nivel, a medida que la temporada continúe, ¿verdad?, sí se va a poner más fuerte, más agresivo, más complicado, como diría yo. Pero vamos a hablar entonces de los números con los que llegan ambos equipos a la noche de hoy para enfrentarse los unos a los otros. Vamos a empezar con los visitantes. Tenemos el equipo de los Leones de Ponce, que está promediando ahora mismo 93.5 puntos por juego. De tiros de campo está promediando 46%, en la zona de 3 puntos 35%, con récord de 18-52. Y en la zona de 2 puntos 54%, 45-84. Eso es todo para los Leones de Ponce, mientras los rebotes, 32% en rebotes, 45%. De estos rebotes, de los 65 rebotes que han logrado capturar los Leones de Ponce, son 45 defensivos, 20 ofensivos, con 42 asistencias. ¿Cómo tú ves los Leones de Ponce llegando a este partido hoy, Cross? Pues mira, los Leones de Ponce, como bien has dicho, 93.5 puntos por juego, con un 46 de tiros de campo y un 35 de canastos de tres. Pero dato importante es que Ponce, 93.5 puntos, pero permite 93.5 también puntos a su contrario, lo que los deja en nada. En balance. Sin embargo, cuando entres a Quebradilla, vas a ver que también tiene 93. Tienen la misma estadística en puntos por juego. La misma estadística, 93.5, pero el equipo de Quebradilla defiende para 77 puntos permitidos por juego. Una diferencia abismal en cuanto a la defensa entre Ponce y Quebradilla. Asimismo es en los rebotes, 33% en los rebotes tienen los Piratas. De 66 rebotes, 54 han sido defensivos, 12 han sido ofensivos, 46 asistencias, para continuar abundando un poquito más en estas estadísticas de los Leones de Ponce y los Piratas de Quebradilla. Vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí desde la guarida del Pirata, el Coliseo Raymond Dalmau. Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ula's Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista del Halo, Laboratorio Clínico Camuy. Una producción de The Victorious Kicks para los Piratas de Quebradilla. Regresamos aquí a Mr. and Mrs. Cross desde La Guarida, una producción de Victorious Kick. Definitivamente grande el trabajo que está haciendo él para llevarle a todos los fanáticos de los Piratas de Quebradilla. Así mismo, el trabajo tan grande de Victorious Kick como el que la maquilló hoy, que hizo tremendo trabajo. Un besito a Estelita, que siempre Estelita me pone bien. Estelita, te botaste, has hecho un milagro. De Pink Flamingo Studio, siempre me pone bella. Pero mira, vamos a hablar brevemente, que nos tenemos que ir ya mismo con el partido. Rápido, tenemos una estadística muy importante para hablar de los mejores tres, pero antes de hablar de los mejores tres, quiero empezar con el key matchup de la noche. Uh-huh. Tenemos unos gran jugadores, mira, cara a cara, como yo digo, y estamos hablando de Brandon Knight por los Piratas de Quebradillas, quien se enfrenta en ese key matchup contra Yesrel, el macho de Jesús. Yesrel promediando. Interesantísimo ese macheo. Correcto. Yesrel promediando 21.5 puntos por juego, 3.5 rebotes, 4.5 asistencias, mientras que Brandon Knight está promediando 24.5 puntos por juego, 4.0 en rebotes y 7.5 en asistencia. Cross, ¿qué me tienes que decir de ese macheo? Son muy parecidos los números. La diferencia un poquito. La diferencia un poquito más entre ellos son las asistencias, donde Brandon tiene casi 8 asistencias por partido y Yerrel 4 asistencias por partido. Básicamente los puntos 24-21. Hay que ver entonces
defensivamente, ¿cómo es este macho? No lo podemos mirar por puntos. Sabemos que Macho es una máquina de puntos y sabemos que Brandon Knight es otra cosa. Sí, tenemos que ver cómo es la defensa, cómo se aguantan, cómo son los stops entre ellos. Asimismo, en la zona de tres puntos, Macho ahora mismo tiene un récord de 9-3 para un 33%, mientras que Brandon Knight tiene un promedio de 7-16 para un 44%. No sé cómo sea ese enfrentamiento. No había visto a Knight quizás jugar con un jugador como Macho, obviamente, en la temporada. Hay que ver cómo sea, cómo finalmente cuaje, cómo sea la defensa de verdad del Macho ante Brandon Knight y viceversa. Bueno, yo entiendo que definitivamente Pachi va a tener que ayudar, al igual que la Oveja va a tener que darle ayuda, porque si no se van a gastar, ese choque entre ellos va a ser bien duro. Tiene que haber mucho pick, mucha rotación para que puedan soltarlo y ya puedan correr, y más Macho, que es un jugador que juega y produce con la bola en la mano. Sí, tú me estás hablando de Pachi Cruz, no sé si el productor, y que el productor me deje saber, tenga la entrevista que tú estuviste recientemente con Pachi Cruz hablando. Así mismo. Y grandes cosas él tiene planificado con este equipo. Si el señor productor me dice si tenemos lista esa entrevista para poder poncharla, vamos a ver cuáles fueron esas palabras que te dio el entrenador de los Piratas de Quebradilla, el gran Rafael Pachi Cruz. Muy buenas tardes, fanáticos de los Piratas de Quebradilla. Nos encontramos aquí con el debutante, dirigente de los Piratas, Pachi Cruz. Pachi, tu primer juego, debuta con los Piratas, blanco, rojo y negro. ¿Cómo te sientes? Mira, me siento muy bien. Definitivamente que agradecido de estar aquí, de la oportunidad que me han dado, ¿no? Agradecido a los muchachos, han trabajado muy duro en toda esta pretemporada. Así que entiendo que estamos listos, ¿no? Así que ya ansioso de que comience. Pachi, tenemos dos super refuerzos, decimos los fanáticos, ¿no? ¿Qué esperamos de estos dos ex-NBAistas que han causado euforia en la liga con la llegada de ellos? Mira, definitivamente que sí, ¿no? Importados de alto nivel, pero también, ¿sabes? Tenemos que hacer un trabajo colectivo, ¿no? No podemos dejar que ellos resuelvan todos nuestros problemas. Así que tiene que ser algo colectivo, tiene que haber un periodo de adaptación. Ellos adaptarse al grupo, el grupo adaptarse a ellos, ¿no? Y buscar ese juego colectivo, que es lo que llevamos tratando de implementar. Así que nada, muy contento, ¿verdad? Porque tengamos la plantilla completa, de que podemos empezar con todo el grupo. Y nada, ansioso de ver cómo incorporamos todo lo que queremos hacer, ¿no? En ambos lados de la cancha. Así que definitivamente que estoy muy contento de tenerlos. Pachi, para terminar, ¿qué podemos esperar de este equipo de Quebradilla? ¿Qué identidad? ¿Cómo se va a definir este equipo? Definitivamente que la intensidad defensiva, ¿no? Tenemos que ser intensos defensivamente. Creo que tenemos las piezas para eso, creo que tenemos la profundidad para eso. Jugadores muy atléticos, jugadores jóvenes. Así que tratan de mantener esa consistencia defensiva por 40 minutos todas las noches. Eso es difícil de lograr, pero creo que este grupo lo puede hacer. Así que eso es lo que estamos enfatizando, ¿no? Que seamos intensos defensivamente. La ofensiva va a fluir. Así que, nada, empezar desde ahora a buscar esa consistencia. Bueno, Pachi, muchas gracias. Estamos por empezar tu primer partido. Ha sido un placer para nosotros. Oye, comenzó la acción, el Baloncesto Superior Nacional, la mejor liga del Caribe, para mí, de América, para Mr. y Mrs. Cross. Grande la entrevista de Mr. Crossover al dirigente del quinteto de los Piratas de Quebradillas, pero vamos a hablar, para continuar hablando y en lo que el partido comienza, sé que extendieron unos minutitos adicionales el tiempo. ¿Verdad? De allá arriba en el scoreboard, así que en lo que me averiguan por qué fue esa extensión de 10 minutitos más, seguimos aquí con ustedes y vamos a hablar entonces de los mejores tres jugadores, los mejores tres promedios que ahora mismo tienen ambos quintetos por los Leones de Ponce. Hablamos de ya los números de Yesreel de Jesús, que sin duda está liderando la ofensiva de ese equipo de los Leones. Es el corazón del equipo, como fue el año pasado. Así mismo es. También le sigue por ahí Cameron Oliver, promediando 14 puntos por juego, 7.5 en rebote, 2 puntos en asistencia, y también le sigue Luis López,
hay que velarlo, viene del banco, sí. Pero viene del banco y la producción de él está maravillosa. Y ahí están los puntos del banco. Así mismo, y ya mismo vamos a hablar de ese tema que tú particularmente me pediste que lo tocáramos, 19 puntos por juego para Luis López, 2 puntos en rebote y 2.5 en asistencia. Por el lado de los Piratas de Quebradilla, tenemos ya y mencionamos a Brandon Knight con 24.5 puntos por juego, 4 en rebote, 7.5 en asistencia. Le sigue Hassan Whiteside, está jugando muy bien, 20 puntos por juego promediando, 13.5 en rebote y 1.5 en asistencia. Él tiene hasta el momento 27 rebotes en total, 23 han sido defensivos, 4 han sido ofensivos. Y le sigue Taekwon Rolón. Y yo quiero mencionar aquí, dije los mejores tres, pero quiero mencionar tanto a Taekwon Rolón como al capitán Carlos Emory. Ambos tienen promedio de 13 puntos por juego. La diferencia es que Taekwon tiene 1 punto en rebotes, 4.5 en asistencia, mientras que Carlos Emory está promediando 3.0 en rebotes, 2 puntos en asistencia. Mira, hay que destacar la labor de Taekwon Rolón. Taekwon viene siendo la cabeza del equipo de Guaynabo, quien cargaba el equipo. Llega a este equipo de Quebradilla donde no es la primera opción y se ha adaptado súper maravillosamente. Vemos incremento en asistencia, hemos visto Taekwon mucho más defensivo, roleando, piqueando, y se ha unido a un trabajo en equipo. Y volvemos a entrar, como hablamos la semana pasada, el pastor Pachi, que vimos la entrevista ahora. Correcto. Lo que ha logrado con este equipo. Y eso no quiere decir que Taekwon no nos va a meter 20 y 30 puntos en un juego. Lo Correcto. Va a tener. Pero eso es lo que le dice el equipo de Quebradilla, es que en una noche mala de uno de sus estelares, todavía tienen a Taekwon Rolón. Y si profundizan más, claro, más adelante vamos a hablar de eso, de la rotación larga que tiene, donde el banco de Quebradilla ha estado hasta en doble dígito jugadores del banco. Tus jugadores del banco, vamos a abundar un poquito, ya que traíste el tema, nos podemos quedar en esta conversación. El productor nos está haciendo señas, 10 minutitos, mi gente, en 10 minutitos comienza el partido. Pero vamos a hablar entonces de, ya que estás hablando de la producción del banco de Quebradilla, encuentro muy interesante esta conversación, porque quizás vamos a diferir en algún momento. Actualmente, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por los números de ambos equipos, el total de puntos que vienen del banco para el equipo de Ponce, 72 puntos en total en los dos partidos que han jugado. 72 puntos vienen del banco, 23 rebotes, 14 asistencias, versus el equipo de Quebradillas en los dos partidos que ha jugado tiene 48 puntos del banco, 15 rebotes, 14 asistencias. Si nos vamos a dejar llevar por los números, el equipo de Quebradillas está por debajo prácticamente 20 puntos de lo que está produciendo el banco de los Leones de Ponce. Si lo vemos desde ese punto de vista, de números por números, sí, pero hay que ver qué es el banco de Ponce y qué es el banco de Quebradillas. Explícamelo ahí. Sencillo, una rotación de hasta 10 y 11 jugadores, las cuales todos están produciendo. Y entre todos ellos han hecho sus 20 y pico de puntos por juego. En cuanto a Ponce, tenemos un jugador que sale del banco que te mete ya el 20 y pico puntos por juego. Pues el banco de Ponce, un jugador, está metiendo el 60% de ese banco. Esa es la diferencia, que aquí no hay un Luisito López. Todos queremos tener un Luisito, todos quisiéramos tenerlo. Pero aquí hay 9 jugadores más, 8 jugadores más, que están produciendo, jugando en equipo. Y lo vemos cuando vemos a más de 5 o a 6 jugadores en doble dígito. Asimismo, el equipo de Ponce también tiene un Cristian Negrón, un Mike Rosario, que también hacen su trabajo. Mike Rosario, cuéntalo Mike tú. Rosario no participó en el pasado partido. Hoy lo vemos también en ropa de civil, aquí en los predios de La Guarida. Vamos a intentar acercándonos a él y hacerle una entrevista a Tatiana para que los fanáticos sepan ¿qué está pasando con Mike Rosario? Si alguna situación fuera. Así mismo es, pero entonces estamos ya a punto de comenzar con este partido entre los Piratas de Quebradilla y los Leones de Ponce. Ya ustedes tienen los números. Ahora nosotros vamos a finalizar con esta antesala. Vamos a ir una pausa, pero cuando regresemos,
Los dejamos con nuestros compañeros Víctor El Tori Nieves y Juancy Hernández para el inicio de este gran partido en directo desde el Coliseo Raymond Dalmau en Quebradilla. Baloncesto Superior Nacional, la liga más dura del Caribe. Así mismo es, volvemos. Pausamos y volvemos. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fijas la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre. Como un equipo. Con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Oye, la suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Se pegaron en Mayagüez, en San Juan. Ya son muchos los que se han pegado con Loto Cash y muchos millones repartidos. Más sorteos y el premio en un solo pago. Puedes ser tú el próximo millonario. Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista del Halo, Laboratorio Clínico Camuy. Una producción de The Victorious Kicks para los Piratas de Quebradilla. Pueblo de Quebradillas. Ante el aviso de alerta roja en 4 de nuestros patrimonios principales, defendimos Puerto Hermina. Rescatamos el puente La Bellaca. Y recuperamos el túnel de Guajataca. Ahora nos enfrentamos a la misión más importante, pero solos no podremos lograrlo. Necesitamos ayuda para terminar esta misión. Necesitamos defender el cuarto patrimonio, la guarida de Raymond Dalmau. Serán 18 batallas en casa y te necesitamos. Pirata, cuento contigo. Pirata, cuenta conmigo. 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 Piratas, cuenta conmigo. Pirata, 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 que empiece la acción del Baloncesto Superior Nacional.
Muy, pero que muy buenas noches y bienvenidos al tercer partido de la temporada 2023 del Baloncesto Superior Nacional de tus Piratas de Quebradillas, directamente desde el Coliseo Raymond Dalmau en San Rafael de las Quebradillas. Este que les habla su amigo Juan C. Hernández, agradeciendo esa espectacular antesala con Mr. and Mrs. Cross y también en la producción de Victorious Greeks. Así que gracias al gran Víctor por esa gran producción en esa antesala, y vamos a compartir estas incidencias con todos nuestros fanáticos, que donde hay una excelente asistencia. Nos acompaña el narrador de Lux, el alcalde de Capiro de Isabela, Puerto Rico, el gran Víctor, el Tori Neves. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Juanci, toda la fanaticada, la producción, Tatiana, Mr. Crocs y todas las personas que siguen poco a poco conectándose a esta calidad, a este gran espectáculo que vamos a tener en la noche de hoy en el Coliseo Raymond Dalmau. Así que bien importante, vamos a compartir inmediatamente, ya que estábamos hablando ya de lo que es todo la profundidad de esta gran antesala, vamos a compartir el cuadro inicial por el equipo de Ponce con el número 0, Yesrel de Jesús, con el número 2, Yavario Saya, con el número 24, Cameron Oliver, con el número 25, Luis López, y con el número 35, Eric Pachal. Por tus Piratas de Quebradillas, con el número 4, Taekwon Rolón, con el número 14, Alexis Colón, con el número 20, Brandon Knight, con el número 21, Hassan Weiss, y con el número 24, Félix Rivera. Y los oficiales de esta noche son Xavier Castro, José Aníbal Carrión, el veteranísimo José Aníbal Carrión, y el señor Gustavo Berenger, aquí desde el Coliseo Raymond Dalmau, con el auspicio de Brava Lubricants, J. Cherry Sainting, Liberty, la compañía de turismo Camuy Cooperativa, Laboratorio Clínico Camuy y el municipio de Quebradillas, presentamos el narrador de Lux en este gran partido, Víctor El Tori Nieves. Soy, buenas noches nuevamente, amigos fanáticos y todas esas personas que han seguido poco a poco conectándose. Ya saben que aprovechen que todavía hay espacio para llegar al Coliseo Raymond Dalmau. Mucha asistencia para hacer un día martes aquí a la guarida, así que ya saben que todavía quedan boletos, todavía la boletería está abierta y estamos a dos minutitos de arrancar. Ya estamos a ley de que se vayan acomodando los jugadores en cancha, ambos equipos ya dando sus últimas instrucciones para comenzar este gran espectáculo que promete ser pura adrenalina. Sabemos que esta rivalidad es una rivalidad de muchos años, han sido finales, han sido semifinales, se han encontrado en muchísimos partidos. Ambos partidos tienen algo bien importante, que cada equipo defiende mucho su cancha local. Sabemos que ganar en Ponce no es fácil, ganar la Quebradilla en Quebradilla tampoco es fácil, así que sabemos que el equipo de Quebradilla viene a defender, viene a mantenerse invicto y viene a no ceder espacio, ya que sabemos que no importando en qué división se encuentren, cada partido es bien importante para poder seguir luchando a buscar ese cetro 2023. Bien importante empezar fuerte, empezar con mucha determinación, ya que el equipo de Ponce está muy bien dirigido por esa leyenda, Sergio La Oveja Hernández, a quien personalmente soy fanático de él de más de 20 años, 6 campeonatos de la Liga de Argentina, medallista olímpico con aquel trabuco de Ginobili, Andrés Nocioni, Luis Escola, y también tiene un cuerpo técnico, Tori. Tienen 11 campeonatos entre el marista Carlos Morales, Carlito Rivera y Toñito Colón. Tienen 11 campeonatos de BCN en combinación. Así que sí. Mucha sapiencia en ese cuerpo técnico, muy respetado, pero siempre confiamos en la manera que está trabajando de manera espectacular nuestro cuerpo técnico compuesto por Rafael Pachi Cruz. Así que vamos a la incidencia, vamos a empezar el partido de mucha emoción entre Piratas y Leones del Ponce. Tori. Bueno, amigos, ya están ambos equipos, ya se dieron su saludo protocolar, ya los oficiales dieron las instrucciones a cada capitán y ya tenemos a Oliver y Hassan Whiteside ready en
el medio de la cancha para que suelten ese balón al aire y comencemos a disfrutar de lo que es un gran partido de baloncesto superior nacional gracias a la gente de Victorious Kicks. Ya el oficial todo listo para comenzar, la grada ya en pie y bola al aire. Vamos a ver, el balón corresponde a el equipo de Ponce. Eso le llaman un adelanto inapropiado en el brinco inicial y causado por Hassan Whiteside, y el balón pertenece a los Leones. Israel de Jesús a territorio ofensivo. Primera posesión ofensiva del equipo de los Leones. Luis López hacia Oliver. Espectacular el donqueo. Tremenda jugada de Giffen Gong y también con un backdoor para acomodar esos primeros dos puntos a cortesía de Brava Lubricants. Rolón recibe el pase en la pintura, pero también recibe la falta personal. Vamos a verificar de quién fue la falta personal. La falta es del número 2, Jabari Josiah, y es su primera. Ponele en juego Brandon Knight. Se le entrega en el lateral derecho a Whiteside. Decide buscar a Jonpa. Corta, falla. Lucha el rebote. Brandon Knight se queda con el rebote. Taiwan Rolón bien estacionado. La convirtió. Bombazo Camuy Cooperativa. Tu gente está contigo. Luis López viene a toda velocidad. Luis se detiene a Olivera de Jesús. Cómodo a buscar la falla. Whiteside con el rebote. Brandon Knight. A territorio ofensivo. Ponce va a especificar lo que es la rotación del balón. Brandon suelta el pase. Falla. Whiteside remata y la convirtió. Canasto Policlínica Familiar Shalom en Quebradillas. A buscar el número 35 y excelente el triple para el ponceño. Excelente triple para Oliver. Ya con sus puntos 4 y 5. El oficial Xavier Castro acaba de detener el partido. Vamos a verificar. Ya José Aníbal Carrión tiene el balón para ponerle en juego. Y el balón pertenece a los Piratas. Brandon Knight a territorio ofensivo. 5 iguales el marcador, amigos. Apenas comenzando este primer parcial. Brandon Knight con el balón. Con la marca de Luis López. Tiene las manos llenas, Luis. La entrega a Taiwan Rolón. Jabari Josiah sube alto a poner presión. Rolón buscando escaparse, lo desmonta, lo pone a bailar y la convirtió. Uy, canasto Toyota de Aguadilla, de la gran familia de Catalino Sánchez. Jabari Josiah con el balón. Lateral izquierdo con la marca de Bebo Colón. Trata de ganar con el dribble. Suelta de costa a costa, falla. Se queda con el rebote Brandon Knight. Adelantado a Taiwan Rolón. Rolón con la marca de Pascal. Pase cortando muy bien a Félix Rivera y lo convirtió. Canasto Liberty, más conectados con todo lo que te gusta. Excelente pase de Cuartal Rolón en el trailer a Félix Rivera. 9 por 5, el marcador es de 4, la ventaja de los Piratas. Cuando restan 8 minutos de acción de este primer parcial, Luis López a buscar jugada, se detiene excelente la de Jumpa. Canasto Centro Cardiovascular de Manatí, del doctor Martínez Barroso. Excelente canasto ahí de Luis López, que ha mejorado un mundo. Muchísimo. Rolón con el balón a Whiteside. Whiteside a Bebo Colón en el lateral izquierdo. Suelta, falla, lucha en ese rebote. Se queda con ella Jerry de Jesús. El balón. Ah, tiene Luis López. Fuerza, un triple. Falla, rebote de Whiteside. Whiteside comienza, como en todos los partidos, a limpiar las tablas. La tiene Taiwan Rolón. Pide una cortina alta. Se dirige al lateral derecho. Se queda en el roleo Whiteside, que va a buscar un triple y lo convirtió. Excelente triple de Hassan Whiteside. De una jugada de high. Y excelente asistencia de Taiwan Rolón. Le dieron todo el espacio y no confiaron, pero la convirtió. Jabari Josiah con el balón a Pascal. Suelta a Pascal. Falla, lucha en ese rebote. El balón va fuera de las líneas. Pertenece al equipo de los Piratas. Buena gestión defensiva de parte de Taiwan Rolón en ese boxing out para que el balón saliera fuera de las líneas y el balón pertenece a los Piratas. 12 por 7 el marcador, es de 5, la ventaja de los Piratas. Viene Taiwan Rolón a fungir como armador. Y en la posición 2 está Brandon Knight. Rolón trata de coger cortina. Luis López poniéndole mucha presión, se la entrega a Brandon Knight. Brandon Knight gozando de un gran manejo. Sigue Knight buscando qué hacer, suelta media distancia y la convirtió. Excelente jugada de
de cortina de parte de Hassan Whiteside para que Brandon Knight anotara de manera bien cómoda. Es el de Jesús, Ayabari Josiah, pero lejos del balón, una falta personal. Inteligentísima esa gestión defensiva de Alexis Colón para provocar esa falta ofensiva. Bueno, amigos, restando 6 minutos 23 segundos de acción del primer parcial. En ventaja a los Piratas, 14-7. ¡Ay, tiempo! Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista del Halo, Laboratorio Clínico Camuy. Una producción de The Victorious Kicks para los Piratas de Quebradilla. De regreso al Coliseo Raymond Dalmau, restándose con 23 de el primer parcial, donde los Piratas dominan 14-7. Los mejores anotadores tenemos a Taekwon Rolón con 5, Hassan Whiteside con 5 y Félix Rivera con 2 por Ponce, Eric Pachal con 3, Luis López con 2 y a Oliver con 2. También queremos resaltar también que a nuestros auspiciadores, Tori, bien importante, Hyundai de Isabela, tu mejor alternativa. Laboratorio Clínico Camuy de la licenciada Debra Velázquez, al servicio de mi gente. Carrier de Puerto Rico, comprometidos a brindar la mejor calidad que todos hacemos. Y JH Recycling, empresa dedicada a la compra y venta de metales y materiales de reciclaje. Continúa la acción, Brandon Knight al territorio ofensivo. Se presentan en zona el equipo de los Leones de Ponce en una zona 2-3. Se la entregan a Félix Rivera, que va a buscar un triple y la malla ardiendo en fuego. Excelente pase de Taekwon Rolón, una gran asistencia para que Félix Rivera, con tiempo y espacio, pueda anotar ese triple. Y Félix Rivera, aprovechando la confianza que le ha dado el dirigente Rafael Pachi Cruz, se va a correr Brandon Knight. Brandon Knight buscando a quien desmonta, ataca por el lateral izquierdo, suelta en flotadora, falla. Luchan ese rebote, se queda con ella Oliver, se la entrega a Jezreel de Jesús. 5-40 por jugarse, amigos, de este primer parcial. Luis López bien estacionado a buscar un triple, falla. Se queda con el rebote Félix Rivera. 17-7, de 10 la ventaja del equipo de los Piratas. Aquí en la guarida, Taekwon Rolón teniendo problemas. Traerla a territorio ofensivo y... Violación de 8 segundos, la cual tienen que pasar la media cancha. Y el reloj indica... restando 14 segundos y automáticamente violación de 8 segundos. Taekwon Rolón siguió en el uno contra uno sin salir del balón. La defensa que le estaba poniendo Luis López, mucha presión a medio brazo. Al perder el balón y recuperarlo, consumió los 8 segundos, pierden el balón. Tenover para el equipo de los Piratas de Quebradilla. El balón corresponde a los Leones de Ponce. Jezreel de Jesús con el balón. Por el lateral izquierdo doblan contra él, consigue a Luis López. Suelta y falla. Queda con ella Félix Rivera. Continúa. Lindo el pase a Whiteside, que selló muy bien y la convirtió. Excelente canasto de Hassan Whiteside con sus puntos 6-7. Y este canasto ha sido cortesía de Lotería de Puerto Rico. La suerte te está tocando. Y la jugada recibió la falta personal de Oliver. Y es la primera. La primera. Al momento, Hassan Whiteside con 7 puntos para una conversión de 8. Whiteside en la línea, suelta en buena rotación y la convirtió. Ha mejorado mucho. Parece que el skill coach de Quebradilla lo ha puesto a practicar tanto en el tiro de a media distancia como en el tiro libre. El equipo de Quebradilla está jugando con una gran confianza, tanto ofensiva como defensiva, lo que está provocando
que los rivales la estén pasando difícil. Excelente gestión defensiva tanto de Hassan Whiteside como de Brandon Knight para provocar esa pérdida y el balón pertenece a los Piratas. 4:54 de acción, amigos, de este primer parcial, 20-7, despegan de 13 el equipo de los Piratas de Quebradillas. Brandon Knight atrae la territorio ofensivo, Luis López poniéndole presión, cancha completa a Brandon Knight. Sale del balón, se la entrega a Félix Rivera, la juega con Whiteside, Whiteside aplica movimientos en la pintura, suelta el gancho, falla, se queda con ella ya López, entró a cancha, se la entrega al Macho, Macho de Jesús, excelente el cambio de dirección, el canasto espectacular. Excelente movimiento de lado a lado de Yerrel de Jesús, esa es la especialidad de la casa, y poniendo el marcador 20-9. Taiwan Rolón con el balón, sigue Taiwan Rolón, ataca incómodo, le ponen tapón, se van a correr los Leones. En la mano de Jesús con la mala de Félix Rivera, vuelve nuevamente Macho de Jesús, pase que el balón va fuera de las líneas, sigue perteneciendo al equipo de los Leones. Buena gestión defensiva de parte de Alexis Colón, pero no pudo ser esa bola, salió fuera de las líneas y pertenece todavía a los Leones de Ponce. 4:14 por jugarse, amigos, de este primer parcial, 20-9. Siguen dominando el equipo de los Piratas, recibe Luis López. López con el balón a Yesrel de Jesús. De Jesús con la marca de Félix Rivera. Se la entregan a Pascal. A De Jesús, restan 7 segundos en el reloj de 24. Suelta, elevado el globo y vale 3. Excelente triple desde la punta del arco de Yerrel de Jesús para acercar el marcador 20-12. Cortesía de Atillo, Cash and Carry. Brandon Knight a territorio ofensivo. Sigue Brandon Knight a buscar un triple y la malla ardiendo en fuego. Excelente jugada de uno contra uno de Brandon Knight para despegar el equipo de Quebradillas sobre Ponce, 23-12, cortesía de Quebradillas Autorrental. Y estos refuerzos demostrando por qué son refuerzos de verdad. Pase de lindo a Yavari Yosia y falla, pero en la jugada consigue la falta personal. La falta personal es de Félix Rivera y es su primera. A la línea de tiro libre, Yavari Yosia. A la línea, Yavari. De Yavari Yosia. Y a la línea del tiro libre, Yavari Yosia. Ah, y hay cambios por el equipo de Quebradillas. Sale Taiwan Rolón y Félix Rivera. Entran Bobby Harris y Carlos Emory. Carlitos Emory. Con una cortesía de Centro Integrado de Servicios de Salud. Entra Yavari. Y falla la primera tirada libre. Yavari Yosia siempre ha necesitado sesiones de práctica de tiro libre, siempre. Está, no es un tirador deluxe del tiro libre. 3:28. Prepara para la segunda tirada libre, suelta en buena rotación y la convirtió. Me hizo quedar mal. Canasto espectacular, cortesía del centro, veterinario. Bárbaro. Ataca bien Brandon Knight y en la jugada falla, pero la jugada consigue la falta personal. Vamos a verificar de quién es la falta personal. La falta es de Pascal y es la primera a la línea del tiro libre. Brandon Knight para 2 tiradas libres. Cortesía del Laboratorio Clínico Vega Muñoz Rivera, número 50 en Camón. Prepara para soltar la primera. Brandon Knight suelta en buena rotación y la convirtió. Muy importante esos tiros libres de parte de Brandon Knight, que al momento, estamos hablando de Brandon Knight, tiene 8 puntos al momento. Como decía Tatiana y Mr. Crossover, antes en la antesala va a ser una batalla de Yerrel de Jesús y Brandon Knight, y así lo están viendo. Y esto ha sido una cortesía del Laboratorio Clínico San Rafael de la licenciada Yolanda Arias de Cabrera. Tiene Yavari Yosia. A Yesrel de Jesús, excelente el movimiento, parte el doblaje, pasa al lateral izquierdo, Yosia presenta problemas al recibir, la tiene Luis López, están 5 segundos en el reloj de 24, lindo el pase, mucho tráfico, intercepta Whiteside, se la entrega a Brandon Knight, cuidado con los tobillos, decide detenerse a buscar un triple, la malla ardiendo en fuego. 2:48 por jugarse, amigos, 28-13, y Luis López recibe antes la falta personal. 2:44 por jugarse. 2:44
del primer parcial. 28 por 13. 28 por 13, amigos. 2.44. Suelta Luis López a buscar un triple. Y la malla ardiendo en fuego. Y en la jugada recibe la falta personal. 28 por 16. Restando 2.40, amigas y amigos. Qué clase de partido, Luis López. Como se mencionó en la antesala. Como se mencionó en la antesala, Luis López tiene puntos en las manos, tanto cuando comienza como cuando sale del banco, va a la línea a cobrarla Luis López. Están 2.40 de acción. Este primer parcial suelta en buena rotación y la convirtió. 28 por 17, amigos, restando 2.37. Carlos Emory en el lateral izquierdo a Brandon Knight. Knight se le entrega a Alexis El Bebo Colón, que va a buscar un triple y falla. Se queda con el rebote. Pascal se va a correr con el balón. Luis López, allá López. Excelente de López a López. Excelente el canasto. Y sabemos que Luis López va a seguir corriendo toda la cancha. Whiteside ataca muy bien y la convirtió. 30 por 19. Restando 2 minutos 9 segundos de acción. La tiene Pascal. Pascal ataca muy bien, ex-NBA. Vaya rebote de Whiteside a Brandon Knight. Brandon Knight con el balón buscando a quien desmonta, haciendo un deluxe de crossover. Se la entrega a Whiteside, que por poco pierde el balón, pero lo recupera, suelta a media distancia y la convirtió. 1.44 de acción, amigas y amigos. Se quiere caer la guarida. La tiene Yesrel de Jesús. En mucho tráfico pierde el balón. Se va Whiteside frente a Pascal, de gigante a gigante. Espectacular el donqueo. Señoras y señores, la guarida ardiendo en fuego. 1.22. Y sabemos que el equipo de Quebradillas no va a ceder espacio, no va a ceder terreno. Tienen una gran confianza. Van a seguir protegiendo la cancha. Y la defensa es la que le está dando tantos puntos. Yerrel de Jesús suelto. Suelta y falla. Restando 1-6 a territorio ofensivo Brandon Knight. Buscando qué hacer. Brandon Knight. Suelta Brandon Knight de bien atrás. Y la malla ardiendo en fuego. ¡Ay, señor! ¡Qué espectáculo de básquetbol! Luis López con el balón jugando en high-low con Yao López. Y en la jugada falla. Pero en la jugada recibe la falta personal. 42 segundos, amigos. 42.2 segundos. 37 por 19. 42 segundos. 37 por 19. Estamos viendo que el equipo de Quebradilla continúa ampliando la ventaja, gozando con una gran ofensiva, una excelente defensa. Defendiendo muy bien ambos lados de la cancha. Y Brandon Knight, nadie lo puede contener. Le han cambiado la defensa en varias ocasiones. No han podido contenerlo, ya que está jugando con mucha intensidad. Y las instrucciones del dirigente Rafael Pachicruz se sabe que son las siguientes. Cada juego es importante y no pueden ceder espacio para confianza de los rivales. Suelta el segundo Yao López y lo convirtió. 37 por 20. 33 segundos. Gracias a la gente de Victorious Kicks. En las grandes pruebas nos crecemos los grandes. La tiene Brandon Knight buscando a quien desmonta. Sigue Brandon Knight. Muy fácil, pero falla. Rebote, se queda con ella Yao López cuando restan 18 segundos. Se la lleva Pascal. El León Pascal con el balón y arrastra la defensa, amigos. En la jugada hay falta personal. Y bien importante ver al Bebo Colón. Es la segunda falta ofensiva que coge en este primer parcial. El Bebo Colón anticipa muy bien y eso es lo que lo cataloga. Una de las mejores defensas en Puerto Rico. Muy estratégico, manos santas como se le dice. Y bien pendiente a cómo ve en descontrol a su ofensiva. Para acomodarse bien le presenta falta ofensiva. El balón corresponde al equipo de los Piratas de Quebradilla cuando restan 9 segundos. 37 por 20, amigos. La tiene Benjamín Colón a Emory. Recupera. Emory despega muy bien. Falla. Remata. Bebo Colón.
y la convirtió. Bueno, amigos, culmina el primer parcial en ventaja para los Piratas, 39-20. Así que vamos a una pausa y regresamos. Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef. Necesitamos seguir realizando lo mismo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo bien no debemos cambiarlo por el momento. Ya mientras el juego vaya avanzando, Ponce no se va a quedar así realmente. Y mientras vaya avanzando, pues nosotros nos iremos ajustando. Pero esperamos, ¿verdad?, que el plan de trabajo que realizamos siga funcionando de la manera que está saliendo. Gracias, Rafa. Éxito en lo que resta de partido. Vamos a una pausa y regresamos con más de este partido de Piedra Dila y los Leones de Ponce. Esta transmisión es traída a ustedes. Parcial, comienza el segundo. 39-20. La tiene Bobby Harris. Bobby Harris. Ahí Juan Rolón con el balón. Rolón, doblan contra Rolón. Sigue con el balón. Sigue Taekwon con el Rolón. Decide. Y le pasó el Rolón. Excelente el canasto para Taekwon Rolón. Cargó la ofensiva en su totalidad. 9-27 por jugarse, amigos. Continúa Yao López. A Luis López. A Yao. Se la entrega a Luis. Lindo el pase. Bien estacionado. Bishop se la entrega a Yao López. Le ponen tapón y ese corcho no es de vino, caballero. Eso es una luz. Deténgase, no es un peaje. 41-20. Se van de 21 los Piratas. Y siguen ajustando en defensa, llegando a tiempo a todos los espacios defensivos. A ponerla en juego. Con el balón a buscar un triple, Bishop falla. Se queda con ella Willow Cruz, adelantado a Emory. Emory con el balón. Se la entrega arriba a Willow Cruz. 41-20. Benjamín Colón con el balón. Sigue Benjamín Colón, se la entrega a Willow. Le restan 6 segundos en el reloj de 24. Tienen que darse prisa. Emory de bien atrás. Falla. Rebote de Carlos Yao López. Bishop a territorio ofensivo. Continúa. Buscando qué hacer. Ataca bien, pero falla. Se van a correr los Piratas. En la mano de Willow Cruz a Bobby Harris.
a Taekwon Rolón, el lateral izquierdo. Bishop poniéndole presión. Tratan de doblar contra Taekwon Rolón a Benjamín Colón. Le da el espacio a Willow Cruz, que va profundo a buscar un triple, y la malla ardiendo en fuego. Excelente el bombazo. López con el balón. A Negrón. Allá López. A Miguel Ali Verdiel, el gran veterano. Ali Verdiel la juega. Posteado con Yao López. Frente a Emory con el ganchito. Falla. Rebote de Benjamín Colón. 44 por 20. 24 arriba. El equipo de los Piratas. Taekwon Rolón a buscar un triple. Y la malla ardiendo en fuego. Excelente el bombazo, señoras y señores. La guarida, la barca pirata llena de pólvora por todas las esquinas, desde el timón hasta la proa. Con el balón la tiene Miguel Ali Verdiel. Se la entrega Bishop con la marca de Bobby Harris a Luis López. López con el balón en el lateral derecho, busca un triple bien forzado. Y la malla ardiendo en fuego, espectacular el donqueo. Luis López demostrando por qué ha tenido ese incremento de tiempo en cancha. Bobby Harris suelta un triple apresurado. El equipo de Quebradilla teniendo mucha paciencia, y el equipo de los Leones de Ponce un poco desesperado en su ofensiva. Suelta Luis López y falla. 6:55 por jugarse, amigos, de este segundo parcial. Carlos Emory con el balón frente a Ali Verdiel. Aplica movimiento, suelta en el step away, falla. Luchan ese rebote en bola suelta. Se queda con ella Negrón. Negrón a Miguel Ali Verdiel. Ali Verdiel a territorio ofensivo. Sigue Verdiel con el balón. A Luis López. López ataca incómodo y falla. Lucha en ese rebote. Se queda con ella Yao López. Excelente el gancho. Y lo trabajó muy bien Yao López. No va a ceder espacio. Le gusta josear mucho en la pintura. Sabe que tiene las manos llenas en la pintura con Benjamín Colón. Excelente ese canasto. Muy bien trabajado. 47 por 25, 6-12 por jugarse. Bobby Harris con el balón. En el lateral derecho. Benjamín Colón. A Taekwon Rolón. Rolón arrastra la defensa y falta personal ofensiva. El balón corresponde a los Leones. Se lo sacó de encima Taekwon Rolón. No es la primera vez que lo hace, es la primera que se lo pita. Así que excelente posesión para Luis López, marcándolo muy bien, aprovechó y le coge esa ofensiva. El balón corresponde al equipo de Quebradillas, que domina 47 por 25, cuando restan 6 minutos, un segundo de acción. Yerrel de Jesús a ponerle en juego. Y Sergio Hernández dándole instrucciones a Yerrel de Jesús, deja como armador a Miguel Ali Verdiel para tratar de liberar, sacándolo de cortinas a Yerrel de Jesús, que sabemos que es un gran anotador. Negrón con el balón, se la entrega a Bishop. Excelente el pase a Oliver y el canasto bien trabajado para Oliver. Van a seguir tratando de jugarle la pintura a los Leones con Oliver. Sabe que tiene un gran dominio y le va a dar puntos si lo buscan. El balón Willow Cruz. Se la entrega a Taekwon Rolón. Rolón con el balón. Rolón con el balón. Ataca por el lateral izquierdo, que es su fuerte. Suelta bien, incómodo, falla. Rebote de Oliver. Adelantado a Negrón, pero antes recibe la falta personal. 5 minutos 15 segundos de acción. Falta innecesaria. Bien arriba. Esa falta personal. La falta personal es de Willow Cruz. Es la primera. Hay cambio por el equipo de los Piratas de Quebradillas. Entra Brandon Knight y sale Willow Cruz. Sale Bobby Harris y entra Félix Rivera. Haciendo sus cambios Rafael Pachi Cruz, buscando piernas frescas y mantener la ventaja, ya que sabemos que no hay ventaja gigante en el baloncesto superior nacional. Bishop a buscar un triple, falla. Excelente el remate de Negrón y el donqueo espectacular. 4:53 de acción. La tiene Brandon Knight. Lo desmonta como Lego, pero no pudo ser el triple. Rebote de Miguel Ali Verdiel. 4:42. Ali Verdiel a Oliver. Y el del balón se queda con ella. Ali Verdiel. Oliver recibe en el lateral derecho. Pase mucha congestión. Intercepta Carlos Emory con sus brazos extensos. Anticipó muy bien y se llevó ese balón.
La tiene Brandon Knight. Brandon Knight le pide que abran la cancha, que quiere jugar el uno contra uno. Se la entrega a Benjamín Colón. Devuelve a Brandon Knight. Brandon Knight consigue a Rolón. Rolón, le restan 3 segundos en el reloj de 24. Buscar un triple forzado. Falla, rebote de Negrón. Se la entrega a Miguel Ali Verdiel. El gran veterano, a Yesrel de Jesús, que ha estado algo discreto en esta primera mitad. De Jesús. Oliver a trabajarlo. Lindo el pase a Negrón. Espectacular el donqueo. Bueno, amigos, restando 3 minutos 55 segundos de acción de este segundo parcial. En ventaja a los Piratas. 47 por 31. ¡Hay tiempo! Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista de Lalo, Laboratorio Clínico Camuy. Una producción de The Victorious Kicks para los Piratas de Quebradilla. Se reanuda la acción. Ya todo listo para que se reanude la acción aquí en el Coliseo Raymond Dalmau, amigos fanáticos. 47 por 31. 4-7 por 3-1. Favor del equipo de los Piratas de Quebradilla, que ha logrado mantener la ventaja. El equipo con su dirigente Sergio Hernández de Ponce haciendo distintos tipos de ajustes, buscando una reacción ofensiva. Están tratando de llevar el balón más a la pintura a Oliver. Oliver está jugando muchas veces en high-low con Negrón y le ha dado fruto, lo cual obliga al dirigente Rafael Pachi Cruz a pedir tiempo para buscar una reacción de los Piratas y seguir ampliando y manteniendo la ventaja. Taekwon Rolón con el balón. A Félix Rivera. Alexis el Bebo Colón. En el lateral izquierdo. Bebo Colón. Se la entrega a Taekwon Rolón. Rolón con la marca de Jesús. Le gusta el uno contra uno a Rolón. Suelta contra el acrílico y lo desmontó. Miguel Ali Verdiel a territorio ofensivo por los Leones. Y Taekwon Rolón va a seguir aprovechando el uno contra uno, ya que le encanta. Y lo domina muy bien. Va a seguir tratando de llevarlo a la pintura o el tiro largo, que también lo anota. Brandon Knight con el balón. A Whiteside. Whiteside con el balón. Frente a Oliver. Suelta y falla. Rebote de Yesrel de Jesús. De Jesús pase adelantado a Oliver. Ataca bien. Le ponen tapón y ese corcho no es de vino. A Brandon Knight, a Félix Rivera, que está corriendo muy bien la cancha, pero le ponen tapón y ese no fue un corcho, ese fue una copa completa. La tiene Miguel Ali Verdiel, la juega en la pintura con Negrón. Negrón a Oliver, pierde el balón. Taekwon Rolón adelantado a Félix Rivera, que consigue la falta personal. Falla, pero la jugada consigue la falta personal. Y excelente pase, identificando muy bien el equipo de Quebradillas, empujando el balón al frente, ya que sabían que Félix Rivera se había quedado en defensa. Le entregaron el balón, no anotó el canasto, consigue la falta con la oportunidad de ampliar nuevamente la ventaja del equipo de Quebradillas a 20. A la línea a cobrarla Félix Rivera. 2:33 por jugarse, amigos. Suelta en buena rotación y la convirtió. Este año Félix Rivera ha venido con una gran ofensiva, aprovechando cada minuto que el dirigente Rafael Pachi Cruz le da. Sabemos que el dirigente Rafael Pachi Cruz le gustan las rotaciones amplias y le da muchos minutos de juego a todos sus jugadores. Suelta el segundo y lo falló. A territorio ofensivo, Yesrel de Jesús. 2:27 por jugarse. De Jesús con el balón. Sigue de Jesús. Pase a Negrón, pero no dobló. El balón le dio en la rodilla, va fuera de las líneas. Pertenece al equipo
de los Piratas. Otro de Nobel para el equipo de los Leones de Ponce. 2 minutos 15 segundos. Brandon Knight con el balón. A Félix Rivera. Sigue Brandon con el balón que lo recibió. Consigue a Whiteside que va en el ganchito, falla. Lucha en ese rebote, se queda con ella Gali Verdiel. Se la entrega a Bishop cuando restan 2 minutos de este segundo parcial. Ataca muy bien, suelta y falla. Rebote, se queda con ella Whiteside. Whiteside se la entrega a Brandon Knight. Cuidado con los tobillos, se la entrega a Taiwan Rolón. Bien estacionado. Y bombazo para Taiwan Rolón. La malla ardiendo en fuego. Despegan peligrosamente el equipo de los Piratas de Quebradillas, gozando con la gente de Victorious Kicks, producciones de altura y alto nivel. Sigue Jerry de Jesús y en la jugada recibe la falta personal. Un poco desesperado ahí Jerry de Jesús, siguió buscando el ataque, pero en la jugada antes consigue la falta personal. Van a sacar abajo cuando restan 1.31. 53-31, amigos. Ventaja cómoda para el equipo de los Piratas de Quebradilla, pero sabemos que el partido no se acaba hasta que suene el último segundo y suene ese silbato. Así que mucho baloncesto todavía. Aquí en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico todo se puede dar. Así que no hay ventaja amplia ni ventaja pequeña. Bishop recibe el balón con la marca de Taiwan Rolón. Y recuerden, al medio tiempo estamos con Mr. and Mrs. Crocs. Así que no se vaya nadie. Suelta y falla Pascal. Brandon Knight a territorio ofensivo. Con el balón Knight. Continúa Brandon Knight. Lo desmonta como Lego. Ataca bien, incómodo, y falla. Pero en la jugada consigue la falta personal. Y sabemos que Brandon Knight va a seguir toda la noche buscando. Es un jugador bien ofensivo, un jugador que le gusta atacar bien. Así que en la jugada consiguió la falta personal. Bueno, amigos, restando 1:06 de acción de este segundo parcial. En ventaja a los Piratas, 53-31. ¡Hay tiempo! Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista del Halo, Laboratorio Clínico Camuy. Una producción de The Victorious Kicks para los Piratas de Quebradilla. 6 segundos de acción. Este segundo parcial de este gran partido, Piratas y Leones. Piratas 53, Leones 31. No las han tenido todas el equipo de los Leones de Ponce. Sabemos que el equipo de los Leones de Ponce es un gran equipo, un equipo espectacular que anota mucho más el triple de lo que lo ha anotado hoy, al igual que en la pintura, pero no se le puede restar mérito a la defensa de los Piratas de Quebradilla, que han estado doblando, han estado buscando esos rebotes, han estado buscando el contacto, chocando y joseando ese balón, y el baloncesto es del más que lo quiera. Están jugando un baloncesto de gran calidad y sabemos que el que sabe de baloncesto sabe que la defensa es la que produce puntos, la defensa es la que produce más confianza en la ofensiva, lo que está dando los resultados al equipo de los Piratas de Quebradilla, que se mantengan en esta ventaja en la noche de hoy. Brandon Knight a cobrarla. Suelta en buena rotación y la convirtió. Se prepara para la segunda tirada libre. Brandon Knight. Suelta la segunda y la convirtió. Y bueno, ayer estaba hablando con mi amigo que estaba por Isabela, Walter Hodge, y le dije, Walter, tienes las manos llenas con Brandon Knight. Pero él dice que también tiene turbo, así que no se pierdan cuando se dé ese partido, Capitanes versus Piratas, que ya eso, ya la leña al fuego se la echamos, la demás se la dejamos a Crossover y Mrs. Cross. Así que
Vamos a lo que nos toca. Oliver con el balón. Se la entrega a Jerrel de Jesús, a Pascal. Excelente el triple para Oliver. 55 por 34. Buscando qué hacer. Brandon Knight se la entrega a Taekwon Rolón, al Bebo Colón. Recibe Brandon Knight buscando a quien desmonta. Bien estacionado. Bebo Colón bailó en el aro buscando el triple. No pudo ser. Rebote de Jesús a territorio ofensivo. Jezreel. Jezreel de Jesús buscando cortina para liberarse. Consigue a Oliver frente a Whiteside. Pero en la jugada falla y consigue la falta personal. Importantes esos ataques de Oliver. Jezreel. Todos los jugadores de Ponce para buscar sus aspiraciones. Sabemos que Whiteside limpia las tablas en los rebotes. Ahí se comprometió. Con la falta personal lleva la línea a Oliver. Cuando restan 16.3 segundos de acción de esta primera mitad. Suelta en buena rotación Oliver y la convirtió. Se prepara para la segunda tirada libre. Y el oficial indicándole a Oliver que se calme y le baje, ya que está medio fogoso con el banco de los Piratas de Quebradillas. Y sabemos que en Quebradillas, en esta barca, hay pólvora hasta en el que no está encima de ella. 55 por 36, amigos. Hay cambio por el equipo de los Leones de Ponce. Sale Oliver, entra Negrón haciendo sus cambios. El dirigente Sergio Hernández, gran veterano. Con ese excelente equipo de trabajo que tiene. A ponerle en juego a Alexis El Bebo Colón. Se la entrega a Félix Rivera. Félix a Taekwon Rolón. Vienen para una jugada, señoras y señores. Enfoque. Dale zoom. No te salga de donde está. Restan 4 segundos en la jugada. Recibe la falta personal. 55 por 36. Bueno, amigos, la falta personal es de Jezreel de Jesús, es la primera. Así que hay cambio, sale Jezreel de Jesús, el equipo de los Leones de Ponce. Cuando restan 4.5 segundos, traen al número 15 para sustituirle. Brandon Knight a ponerle en juego. 4 segundos, amigos, 4.5. Vamos a ver a quién liberan en cortina. Recibe Whiteside. Whiteside suelta bien, incómodo y falla. Pero en la jugada consigue la falta personal. Cuando resta 1.9 segundos. Espectacular la jugada. Brandon Knight con una gran visión periférica en cancha. Logró identificar a Whiteside, que sabía que estaba marcado. Pero sabe el tamaño. Sabe los quilates de Whiteside. Whiteside con una defensa encima logra conseguir la falta personal que lo lleva a la línea. Suelta en buena rotación y la convirtió. 1.9 segundos. 56 por 36. A cobrar la segunda tirada libre. Whiteside. La falta personal es de Negrón, el número 22 de los Leones de Ponce. Es de 20, amigos, la ventaja del equipo de los Piratas de Quebradilla. Whiteside suelta en buena rotación y la convirtió. A ponerla en juego Negrón. Se la entrega Miguel Ali Verdiel. Bueno, amigos, culmina la primera mitad en ventaja para el equipo de los Piratas de Quebradillas. 57 por 36. Así que vamos a la pausa al medio tiempo y regresamos. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fijas la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre. Como un equipo. Con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Oye, la suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? Dale, vámonos.
Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Se pegaron en Mayagüez, en San Juan. Ya son muchos los que se han pegado con Loto Cash y muchos millones repartidos. Más sorteos y el premio en un solo pago. Puedes ser tú el próximo millonario. Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista del Halo, Laboratorio Clínico Camuy, una producción de The Victorious Kids para los Piratas de Quebradilla. Pueblo de Quebradillas, ante el aviso de alerta roja en 4 de nuestros patrimonios principales, defendimos Puerto Hermina. Rescatamos el puente de la Bellaca. Y recuperamos el túnel de Oaxaca. Ahora nos enfrentamos a la misión más importante, pero solos no podremos lograrlo. Necesitamos ayuda para terminar esta misión. Necesitamos defender el cuarto patrimonio, la guarida de Rey Montalbán. Serán 18 batallas en casa y te necesitamos. Pirata, cuento contigo. Pirata, cuenta conmigo. 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 Piratas, cuenta conmigo. Pirata, cuenta conmigo. Piratas, cuenta conmigo. Pirata, 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 que empiece la acción del Baloncesto Superior Nacional. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fijas la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre. Como un equipo. Con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Oye, la suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios, todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? Dale, vámonos.
Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Se pegaron en Mayagüez, en San Juan. Ya son muchos los que se han pegado con Loto Cash y muchos millones repartidos. Más sorteos y el premio en un solo pago. Puedes ser tú el próximo millonario. Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista del Halo, Laboratorio Clínico Camuy, una producción de The Victorious Kicks para los Piratas de Quebradilla. Y ahora sí da comienzo el show de Medio Tiempo. Mr. and Mrs. Cross desde la guarida culmina la primera mitad de este partido con ventaja para el equipo de los Piratas de Quebradilla, 57-36, 21 puntos de ventaja. Cross, ¿qué me puedes decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué me puedes decir? Se llama defensa. Eso es todo. A principio del programa dijimos, la defensa de Quebradilla solo permite 77 puntos y Ponce permite 93. A eso va Quebradilla y a eso va Ponce. Totalmente desarticulada la ofensiva de Ponce. No hubo estructura, el juego fue uno contra uno. Todo muchos errores. Y intentando entrar con un hombre de 7 pies que rodea toda la pintura. No hubo cohesión entre ellos, no hubo juego en equipo. Y Quebradilla capitalizó. Vuelven y terminan. Vamos para los numeritos, ¿para qué? Vamos a los numeritos brevemente. En los tiros de 2 puntos, de la zona de 2 puntos, 8 de 19 para el equipo de los Leones de Ponce, para un 42%. El equipo de los Piratas de Quebradilla en esa zona de 2 puntos, 11 de 23 para un 47%. Bastante parejo en ese campo. En la zona de 3 puntos, una gran diferencia. Los Leones de Ponce, 5 de 14 intentos para un 35%. Mientras que el equipo de los Piratas de Quebradillas, de 16 intentos, 9 logró conectar para un promedio de 56. En los rebotes, 19 el equipo de los Piratas de Quebradillas versus 20 rebotes del equipo de Ponce. Ahí nos dominaron. En los steals, 5 steals logró el equipo de los Piratas de Quebradilla. Puntos del banco, ahí también nos dominaron. 9 para el equipo de Ponce, 3 para el equipo de los Piratas. Los números vuelven a ser lo mismo. La diferencia la dobla Quebradilla en porcentaje de tiros de campo. En los tiros de 3 están en los 60. Estaban en 62 ante el último tiro que fallaron de 3, pero estaban sobre 60 de nuevo. Que ha sido, es un sueño lo que está tirando el equipo de Quebradilla, pero todo se debe a la defensa. La defensa trae ofensiva y eso es lo que tiene Quebradilla. Defensa, la segunda unidad vino con la misma defensa o más intensa todavía. Y quiero recalcar algo, la energía de este equipo, Félix Rivera Vega. Lo correcto. Vimos comenzando y Félix ha sido una energía tremenda para este equipo. Está arriba en la tabla, defiende. Buen tiro, tremendo juego que está tirando y temporada comenzando Félix Rivera Vega. Así mismo ve el equipo de los Piratas de Quebradillas, como tú bien mencionas, lograron mantener esa defensa y ser efectivos y consistentes en la ofensiva. Quizás en el último partido contra los Cariduros de Fajardo aquí en casa, por momentos nosotros nos asustamos porque la veíamos un poco desorganizada, la ofensiva de los Piratas. Sin embargo, hoy los vimos calmados, moviendo el balón, rotando el balón para entonces lograr buscar ese jugador que estuviera más cómodo al canasto y entonces lograr esa ventaja de 21 puntos que tienen ahora mismo el equipo de los Piratas de Quebradillas. Vamos a una breve pausita y regresamos con más, mira, con los mejores jugadores de la noche hasta el momento. Así que vamos a una breve pausa y regresamos con más con Mr. and Mrs. Cross desde la guarida. Esta transmisión
es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista del Halo, Laboratorio Clínico Camuy. Una producción de The Victorious Kids para los Piratas de Quebradilla. Ahora sí, Mr. Crossover, antes de continuar con el partido de los Leones de Ponce y los Piratas de Quebradilla, vamos a hablar de los mejores, de los que se han desempeñado hasta el momento por el equipo de los Leones de Ponce. Tengo que decirte que estuvimos hablando en la antesala de Yesreel de Jesús, el gran macho. 5 puntos solamente ha logrado hoy, 4 rebotes, 4 asistencias. Lo que estábamos hablando, definitivamente lo han detenido y no hemos podido ver entonces lo acostumbrado que estamos. Lo han doblado, ha habido mucho pick y han ayudado. Han salido en ayuda, en defensa, y por eso lo ha tenido totalmente opacado en la ofensiva del equipo de Quebradilla. Así mismo es. Le han ayudado a Brandon muchísimo. Luis López, como siempre, ha sido una voz cantante viniendo del banco, 9 puntos, 3 asistencias, y Cameron Oliver, 9.5 rebotes, 1 asistencia. Los mejores jugadores por los Leones de Ponce. Ahora vamos por los Piratas de Quebradilla. Tenemos al mando a Hassan Whiteside, 16.7 rebote, 1 asistencia hasta el momento. Y eso sin contar los canastos de 3. Sin contar los canastos de 3, así mismo es. Lleva de 1-1 Hassan Whiteside ahora mismo. Rapidito, Brandon Knight, 15.2 rebotes, 5 asistencias. Y tenemos también a Taekwon con 15 puntos, 1 rebote y 5 asistencias. La consistencia. Breve, ¿qué tenemos que esperar? La consistencia. Que ahora ya debe de seguir defendiendo. Y estos muchachos deben de seguir jugando el juego colectivo que tienen hasta ahora. Como ves, otros 3 más en doble figura. Faltan 2 más. Así mismo. Quebradilla se mantiene, debe salir victorioso si mantiene la defensa que ha tenido hasta ahora, que le ha causado 5 turnovers a los Leones de Ponce. 5 turnovers a los Leones de Ponce, la defensa de Quebradilla. Vamos a ver qué es lo que sucede. Los vamos a dejar con la continuación de este gran partido entre, mira, desde el Coliseo Raymond Dalmau, entre los Leones de Ponce y los Piratas de Quebradilla. Ahora los vamos a dejar con nuestros compañeros en la mesa de transmisión, Víctor El Tori Nieves y Juan C. Continuamos. Bueno, amigos, aquí, gracias Tatiana, gracias Mr. Cross, Mr. and Mrs. Cross, excelente antesala, intermedio, esta gente tan espectacular, dándote los numeritos, mira, perfecto, y como lo analizan, te lo desglosan, así mismo lo vas a ver en el partido, la liga más dura del Caribe, baloncesto superior nacional. Bueno, amigos, ¿qué ajustes debe hacer el equipo de Ponce? Simplemente evitar los tiros largos y tratar de contener los anotadores estelares del equipo de Quebradilla. Sabemos que el 90% de los puntos del equipo de Quebradilla se desglosan de la manera de Whiteside, Taekwon Rolón, Brandon Knight, entre ellos 46 puntos. Ya de ahí tienen 57, o sea que los otros 11 puntos son del restante del equipo. El dirigente Celio Hernández sabe que ellos van a seguir anotando, pero necesitan contener ese tiro largo, porque sabemos que Quebradilla es bien difícil, es un hueso bien duro de roer, más en las segundas mitades y en su cancha. Así que esa es la presión. Estuvieron jugando tipos de defensa, haciendo cambios de defensa, tuvieron defensas de zona subiendo arriba, tratando de doblar en las esquinas, buscando que el equipo Quebradilla ejecutara más rápido. No pudo ser, así que vamos a ver qué ajuste tienen ambos equipos, y sabemos que Pachi los va a seguir enviando a jugar el juego alegre. Luis López ataca por el medio muy bien, excelente el canasto. Ese corte por el medio de Luis López consiguió ese canasto cómodo, sabía que tenía que tirar ese balón elevado por demás, ya que Whiteside no está fácil. 9.33 por jugarse, Taekwon Rolón la recibe. En el lateral izquierdo se postea frente a Jabari Yosia.
a Whiteside, que va a buscar un canasto, desviado el tiro, se queda con ella Bebo Colón, a Taekwon Rolón, que va a buscar un triple, bailó en el aro y falló. Ascal se la entrega a Luis López, que viene a toda velocidad. Oliver a Pascal, que va profundo. ¡Oh, excelente el bombazo! La malla ardiendo en fuego, buscando una reacción inmediata. El equipo de los Leones de Ponce. Continúa. Whiteside recibe ese balón. Excelente el puente de Brandon Knight. 8:50. Luis López con el balón, coge cortina. Pase lindo a Oliver y el canasto espectacular. Excelente ese corte en front cut de Oliver. 8:38. La tiene Brandon Knight. Sigue Brandon Knight. Mucho yoyo. Le quitan el balón. Se va Luis López a toda velocidad y la pone bien, falla. Lucha en el rebote Félix Rivera. Félix Rivera adelantado a Taekwon Rolón. Rolón buscando con calma. Jugando en high-low con Whiteside. Bien cómodo la recibió, pero más cómodo la donqueó. Excelente el donqueo. Cuídame el canasto, que ese tablero es nuevo. Ya el ONU me rompió uno el año pasado. Así que con calma Whiteside. Pascal con el balón. A Oliver. Oliver haciendo cambios de direcciones. Sigue Oliver. Lindo el pase en curl. El corte de Josiah y la convirtió. Bebo Colón siguió poniendo presión, trató de doblar y perdió un momento de vista. Yabari Josiah cortó muy bien y el canasto. A buscar Félix Rivera, el triple falla, rebote de Whiteside. Whiteside con el ganchito falla. Se va a correr a toda velocidad. Luis López a Pascal, que va a buscar el triple y la convirtió. 61-48, reacciona y viene a apreciar el equipo de los Leones de Ponce. Taekwon Rolón con el balón. Sigue Taekwon Rolón a llevarlo a la escuela. Lo llevó a la escuela, pero no vale el canasto porque en la jugada hubo falta personal ofensiva. 7-18 por jugarse. 61-48, amigos. Así que saludamos a Nandi Pastrana, que está sintonizando desde Julas Restaurant en Isabela. 61-48, 7-18. Con el balón. La tiene Yesrel de Jesús. De Jesús. A Luis López. Luis López le pone en tapón. Ese corcho no es de vino. Lo arroparon completo. Sigue Brandon Knight, suelta, incómodo, falla, rebote de Rivera, pierde el balón, se queda con ella Pascal, viene a toda velocidad, se la entregan a Luis López, López bien estacionado, a Pascal, Pascal hace la mague, suelta en jumpa corta, falla, rebote de Yabari Josiah y cogió bien ese rebote, soltó y falló, pero en la jugada consigue la falta personal. 6:45, amigos, por jugarse, 61-48. Y como estábamos hablando anteriormente y se habló en el intermedio, el equipo de los Leones de Ponce tratando de buscar una reacción, entrar perdiendo de 20 o más a la segunda mitad con Quebradilla. En ninguna liga, en ninguna categoría es fácil y menos en Quebradilla. Así que están haciendo todos los movimientos necesarios y tratando de ser más joseadores en la ofensiva. Suelta la primera y la convirtió. 6:45 por jugarse, amigos. 61-49. En mucha concentración Yabari Josiah. Suelta en buena rotación y falló. Rebote de Félix Rivera. Rivera, territorio ofensivo, fungiendo como armador. Sigue Rivera, Brandon Knight. Brandon Knight buscando a quien desmonta como Lego. Y en la jugada, en un cambio de dirección, consigue la falta personal. ...61-49... ...6:32 por jugarse. Y el balón va fuera de las líneas. Pertenece a el equipo de los Leones de Ponce de Nobel para el equipo de los Piratas de Quebradilla. 6:27 por jugarse. Y es el de Jesús. Sigue de Jesús, se la entrega a Pascal, pase errático, que pierden los Leones, el balón corresponde a el equipo de
Los Piratas de Quebradilla vienen a apreciar el equipo de los Leones de Ponce. 61-49. Con un gran avance ofensivo. El equipo de los Leones. Sigue Taekwon Rolón. Pase, se la entrega. Whiteside la convirtió. Bailó en el aro. Asustó, pero entró. 63-49. Pascal con el balón. Sigue Pascal. Pasa a Jabari Yosia cortando muy bien. Excelente el canasto. Muy suelto Jabari Yosia en esas posesiones. Se la entrega a Taekwon Rolón. La pone bien y la convirtió. 5-38. Pascal con el balón. Ataca incómodo. Y falta personal ofensiva de Pascal. Falta personal ofensiva de Pascal. 5-33. Y Pascal molesto, reclamándole a su dirigente. Y el dirigente pidiéndole calma. Sigue jugando básquetbol, le indica el dirigente. Un gran veterano, ese gran dirigente, Sergio Hernández. Félix Rivera con el balón. A territorio ofensivo. 5-29 por jugarse. Tiene Brandon Knight. A Félix Rivera, que va profundo a buscar un triple, falla. Se queda con ella. Yesrel de Jesús. Ataca bien, incómodo, alto. Y en la jugada consigue la falta personal. Va para la línea. 65, amigos. Los Piratas, 51. Los Leones, 5-14 por jugarse de este tercer parcial. Va la línea. Yesrel de Jesús, que estuvo bien discreto en la primera mitad, solamente con 5 puntos en esa primera mitad. Vamos a ver cómo se desarrolla en esta segunda mitad. Ya está en la línea. Suelta en buena rotación y la convirtió. 65-52, amigos, aquí disfrutando en el Coliseo Raymond Dalmau. Mucha fanaticada disfrutando de lo que es baloncesto superior nacional. Un manjar de básquetbol. Suelta la segunda y la convirtió. Benjamín Colón entró a cancha por Félix Rivera haciendo sus cambios. Rafael Pachi Cruz buscando fuerza. Fuerza fresca abajo el palo, porque fuerza y demás. La tiene Brandon Knight con la marca de Cristian López. Se la entregan a Taekwon Rolón. Rolón buscando sacar de cortina a Brandon Knight, pero en la jugada, al recibir el balón, recibe la falta personal. Y la falta personal es de Cristian López, el número 15, y es la segunda falta personal. Cristian está teniendo problemas al marcar a Brandon Knight, tratando de que marcarlo antes de que reciba el balón, negando los pases, pero ahí tuvo un contacto fuerte físico y le marcaron la falta personal. Whiteside en la pintura, gira muy bien, suelta, incómodo y falla, pero en la jugada consigue la falta personal. Y la falta personal es del número 24, la falta personal es de Oliver. Lleva la línea Whiteside, 65-53. Y Whiteside estuvo cómodo en la primera mitad con 16 puntos. Suelta en buena rotación y la convirtió. 66-53, amigos. 4-48. Y este próximo jueves, amigos, nos trasladamos a Manatí. Así que ya saben. Sigan en las redes, sigan compartiendo, sigan disfrutando de todas estas transmisiones, que el jueves nos vamos con los Osos, con los Nenes de Osuna para Manatí. 4:45 por jugarse. La tiene Oliver, a Yesrel de Jesús. De Jesús en el lateral derecho, a 4 pies retirado de la línea de 3. Se la entrega a Oliver. La pide de Jesús, le restan 9 segundos en reloj de 24. A Luis López, a Pascal. Pascal ataca. Fuerte por demás. Excelente el canasto. Y en la jugada recibe la falta personal. 4:27 de acción.
a la línea. Pascal, la falta personal del número uno, Benjamín Colón, y es la primera. Lleva a la línea a Pascal. Suelta en buena rotación y falla. A territorio ofensivo, Benjamín Colón. 4-15 por jugarse. Excelente el canasto. 69-55. Falta que hacía ese canasto. 4 minutos de acción. Arrastra la defensa, pero la falta personal es bloqueando. En la jugada hay falta personal. Bien intenso, bien agresivo, Pascal. Lo va a seguir haciendo toda la noche. Es su estilo de juego, un jugador rudo, un jugador que le gusta el contacto y un jugador que le gusta atacar fuertemente el canasto. 3.59 por jugarse, amigos. Hay cambio por el equipo de Quebradillas. Sale Benjamín Colón, entra Carlos Emory. 3.59, 69-57. La línea, Pascal. Suelta en buena rotación y la convirtió. A territorio ofensivo. Brandon Knight. Knight con el balón. Sigue. Se la entrega. Sigue Brandon con el balón. 8 segundos a Whiteside. A Brandon Knight. Cuidado que te puede desmontar como Lego. Lindo el pase a Whiteside. Suelta bien y la convirtió. Y el equipo de Quebradilla, Whiteside y Brandon Knight, parece que como si hubiesen jugado en la NBA juntos. Ambos jugaron, pero no jugaban juntos. Bien combinado. Se saben buscar muy bien, han logrado identificar. Y Oliver trata de postearse frente a Bebo Colón y en la jugada corre con el balón. Llegó al túnel de Oaxaca, Los Cocos, Palmarito, la Kennedy. No sé dónde se detuvo, pero el balón corresponde a el equipo de Quebradillas. Eso es lo que demuestra los quilates de Bebo Colón en la defensa. Te coge dos ofensivas en el parcial anterior. Ahora provoca que el jugador corra con el balón. Te desestabiliza totalmente la ofensiva y eso es lo que se necesita. Y en la jugada, Cristian López recibe, Brandon Knight recibe la falta personal de Cristian López. Y la falta personal de Cristian López, la tercera, lo que provoca y lleva a la línea, ya que hay bonificación, lleva a la línea a Brandon Knight. Se entiende que le va a costar el banco. Correctamente, le cuesta el banco. Entra Luis López a la línea Brandon Knight. Y muchos de estos jugadores sabemos que en el corazón eso es lo que les gusta. Ese estilo de juego, la guerrilla que lo provoquen. Y eso es pólvora para esos jugadores. Así que Brandon Knight va a la línea, cobra la primera tirada libre. Abre el marcador 72-58 cuando restan 3.22 de acción, amigos. Se prepara para la segunda tirada libre en cancha por el equipo de los Piratas de Quebradillas. Hassan Whiteside, Carlos Emory, Taekwon Rolón, Brandon Knight y Alexis El Bebo Colón. Suelta Brandon Knight la segunda y la convirtió. Luis López, que entró a cancha, territorio ofensivo, trae el balón con la marca de Brandon Knight. 3.15 por jugarse de este tercer parcial, amigos. Mucho baloncesto todavía. Ataca muy bien, excelente el tapón. Y ese corcho no es de vino, la luz estaba roja, no era amarilla. Ataca Pascal y la convirtió. Negociando canasto, mucha defensa, qué espectáculo, qué escenario. Brandon Knight con el balón, Taekwon Rolón con el balón. Taekwon Rolón. Sigue Taekwon, ataca bien. Se la entrega a Emory, bien estacionado, falla, rebote de Whiteside, Whiteside, ¡ay, madre mía! ¡Excelente el donqueo! Espectacular donqueo de Hassan Whiteside, que pone el marcador 75-60, restando 2-30. Ataca Pascal, y en la jugada antes recibe la falta personal. La falta personal es de Hassan Whiteside y es su segunda, que al momento tiene 28 puntos, 8 rebotes y una asistencia. .227 por jugarse, 75
por 60. Es de 15 la ventaja para ese equipo de los Piratas de Quebradillas. Ay, Edwin Matías, que está conectado, disfrutando. Sigan compartiendo, sigan viendo estas transmisiones, que estamos con la gente de Victorious Kicks elevando el producto. Sube Pascal, suelta una buena rotación y la convirtió. 2.27 por jugarse. Pascal al momento con 17 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Suelta la segunda y la convirtió. Con el balón, Brandon Knight. Brandon Knight lo desmonta como Lego. Perfecta, más linda, ni una foto. 2x2, excelente el canasto. Excelente jugada de Brandon Knight en un drive contra el canasto y el balón. Con marcador de 77-62. Y ese corcho no es de vino a Pascal Caballero, que chapa con el balón Brandon Knight. A Taekwondo Rolón es una amenaza. Suelta de tres, pero parece que es 14 de zapato. Pisó la línea no, de outside. No es ese zapato, es 16. El balón corresponde a los Leones. Bueno, amigos, restando 1.53 de acción. En ventaja a los Piratas. 77-62. ¡Ay, tiempo! Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista de Lalo, Laboratorio Clínico Camuy. Una producción de The Victorious Kicks para los Piratas de Quebradilla. De regreso al Coliseo Raymond Dalmau, donde dominan los Piratas. 77-62, restando 1.53. Y los mejores por el equipo de Quebradías, Hassan Whiteside con 30, Brandon Knight con 19 y Taekwondo Rolón con 17. Por Ponce, Pascal con 18, Luis López con 11 y Oliver con 11. Y en los rebotes, Hassan Whiteside con 10, Alexis Colón con 4 y Félix Rivera con 4. Tori. 1.45 de acción. Yesrel de Jesús con el balón. 77-62. Pascal. Lindo el pase a Yavari Yosia, pero interceptan. Se queda con ella Whiteside. A Brandon Knight, a Taekwondo Rolón. Esa es la ventaja y la flexibilidad de Taekwondo Rolón. Puede jugar tanto las posiciones 1, 2 y 3. A paso de conga. Correcto. Eso es como un bongo bien sonado en parranda. La tiene Whiteside. Whiteside con el balón frente a Yao López, pero pierde el balón. Se va a correr. Y hay falta personal antideportiva. Se le decreta esa falta antideportiva a Brandon Knight. Brandon Knight, esa sería su tercera falta personal. 1.14 por jugarse, amigos. 77-62. Dominan los Piratas en el Coliseo Raymond Dalmau. Y les recordamos a nuestros amigos fanáticos que este jueves nos trasladamos a Manatí. Así que ya saben, esto sigue, el baloncesto superior sigue. Así que esto, lo que hay es puro baloncesto, pura adrenalina y pura diversión. Así que agradecemos a todas las personas que se siguen conectando, disfrutando de lo que es buen baloncesto superior nacional. ¿Dónde?
en Puerto Rico. ¿Dónde más? 1-14. Cambian el balón, van a cambiar el balón. Parece que estaba resbalosa la muerte. Va a cobrarla, Yavari. La primera tirada libre y única. Vamos a ver. Suelta en buena rotación. Y falla. Esta vez no me hizo quedar mal. Ahora para cobrar la segunda. Suelta en buena rotación. Y la convirtió. 1-14, amigo. El balón corresponde al equipo de los Leones de Ponce. Hay momentos del juego en que el equipo de Quebradillas necesita jugar a media cancha, ya que ahora mismo tiene ventaja de 14, restando 1-14 del tercer parcial, es mantener su juego a media cancha y aprovechar que tenemos manejo de balón en Willow Cruz, Taekwondo Rolón. Y ahora, sustituyendo a Brandon Knight, tenemos a Bobby Harris. Ponerla en juego. Cierre el de Jesús. A Pascal. A de Jesús. A Yavari Yosia. Consigue a Luis López, que pierde el balón. Lo que había dicho anteriormente de Carlos Emory. Tiene unas manos que desde la pintura defiende al área de tres. Con el balón. La tiene Willow Cruz. A Emory. 53 segundos, amigos. 9 para tirar. Whiteside con el balón. Doblan contra él. Cruzado a Bobby Harris. Le dieron todo el espacio. La malla ardiendo en fuego. Excelente pase de... cruzando el área ofensiva de parte de Hassan Wasa y el triple cómodo con tiempo y espacio de Bobby Harris. Pascal con el balón, suelta Pascal y la convirtió. Muy buena cortina de Yao López para dejar en tiempo y espacio y con totalmente solo a Pascal, acercando el marcador 80-66. Pascal hace de todo, lo mismo ataca, va por tierra, que sale de cortina, busca el triple. Jugador bien incómodo de marcarlo. 80-66, 9 segundos. Rolón con el balón a Emory. Emory se la entrega a Bobby Harris cuando le restan 3 segundos. Harris suelta de bien atrás, falla. Bueno, amigos, culmina el tercer parcial en ventaja para los Piratas. 80-66. Vamos a una pausa y regresamos. Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía. El pueblo de Quebradillas sumamente contento con la labor que han hecho y sé que parte de la magia de todos esos arreglos al Coliseo fue gracias al municipio. Que me tiene que decir? Pues mira, Quebradillas Baloncesto, Quebradillas la tradición, llevamos el corazón, así que como primera municipio de Quebradillas hay que hacer todo lo posible para que esto esté en óptimas condiciones, que la gente disfrute sexto, el Coliseo en la casa que hay muchas más, orgulloso de eso. Vamos a trabajando para que nos pasen unos detallitos, pero la inversión sobrepasa el millón de dólares, así que vamos a seguir aportando para que todo esto quede lo que los fanáticos se merecen. Estamos a punto de irnos 3-0. Pues mira, este es el sexto jugador, somos nosotros los fanáticos. Así que los invito a que se metan en el juego y sigan apoyando a los Piratas de Quebradillas. Esta cancha tiene que estar súper llena porque tenemos un apoderado excelente que ha dado el alma y el corazón para que esto sea un éxito. Así que apoyar a los Piratas. Esos somos Piratas ahí. Ay, gracias, alcalde. Seguimos con la transmisión. De regreso al Coliseo Raymond Dalmau.
en ventaja 80-66, dominando el equipo de los Piratas de Quebradillas. Preparamos para empezar el partido, el del cuarto parcial. 80-66. A ponerle en juego. Taekwon Rolón por el equipo de los Piratas de Quebradillas. La entrega a Bobby Harris, devuelve a Taekwon Rolón. A Willow Cruz. Willow Cruz recibe el balón. Excelente el movimiento de Willow, consiguió la falta personal. La falta es de Luis López. La segunda. Y él, vamos a verificarlo. Sí, la segunda. Sí, ok. Whiteside con el balón. A buscar el tiro Whiteside. Se amarró muy bien de Yao López y en la jugada consigue la falta personal. Y la falta personal es de Carlos Yao López y es la primera. Lleva la línea a Hassan Whiteside. 9.50 por jugarse. Suelta en buena rotación y falló. Hassan Whiteside al momento tiene 30 puntos y 11 rebotes. Double, double. Suelta en buena rotación la segunda y la convirtió. 81-66 de Jesús a territorio ofensivo. Ari Yoshia con el balón. A de Jesús. Continúa de Jesús. Haciendo movimientos. Ataca bien, incómodo y la convirtió. Excelente canasto. Prácticamente encima de la defensa de Hassan Whiteside. Y el marcador se encuentra 81-60. Y es lo que de Jesús sabe hacer muy bien, atacarle. Sí, la noche y sobre de todo hoy. Esa derecha. Eso es como Orlando Vega. Que por más que hiciera gestiones, sabía que iba por la derecha y le iba a meter. Ataca incómodo de Jesús. Falla este Taekwon Rolón, perdón. A Pascal, a Yabari, a este Jesús. Suelta y falla, luchan ese rebote. Se queda con ella Yabari Yosia solito y la convirtió. Buena, eso es cuestión de mala suerte en la situación de Yabari Yosia, que le cagó prácticamente la bola de las manos. Y verificamos. Y ahora vamos a también a mencionar todos nuestros auspiciadores. Brava Lubricants, alimenta tu motor. Cooperativa, muy cooperativa, tu gente está contigo. Policlínica Familiar Shalom en Quebradillas, sala de emergencia Rayos X y City Scan, Toyota de Aguadilla, de la familia, gran familia de Catalino Sánchez, Liberty. Más conectados con todo lo que te gusta. Centro Cardiovascular de Manatí del Dr. Martínez Barroso, Hyundai de Salera. Tu mejor alternativa somos Hyundai de Isabela. Laboratorio Clínico Camuy de la licenciada Debra Velázquez. Al servicio de mi gente. Carrier Puerto Rico, comprometidos en brindar todo lo que lo hacemos. JH Recycling, empresa dedicada a la compra y venta de metales y materiales de reciclaje. Lotería de Puerto Rico. La suerte te está tocando. Mira el Lady Kush Light, la cerveza más refrescante del mundo. Licenciado Efraín Vélez Fernández, abogado notario. El doctor José Bravo, el médico de los Piratas de Quebradillas. Atillo Cash and Carry, los campeones nacionales del ahorro. Regresando al Coliseo Raymond Dalmau, restando 8.59 del cuarto parcial. Quebradillas domina 81-70, pero también tenemos que resaltar Tori. Un tercer quarter de 30-23 a favor del equipo de Ponce. Y ahora mismo están dominando este parcial 4-1. Así que en la línea de base con el oficial Xavier Castro, Bobby Harris a ponerle el juego. Tori. Brandon Knight a territorio ofensivo. Mucho tiempo por jugarse. A 11 se reduce la ventaja del equipo de los Piratas de Quebradilla. Bobby Harris a Whiteside. Whiteside suelta incómodo. Y falla, pero en la jugada consigue la falta personal. Muy dominante Whiteside ahí en contra de del Yao López. Al momento tiene 30 puntos y 11 rebotes y va para la línea de tiro libre para dos tiradas.
Y van a seguir metiendo el balón en la pintura con Whiteside por el gran dominio que ha tenido en la noche de hoy y va a tener durante toda la temporada. Sueltan buena rotación y la convirtió. En este momento, Hassan Whiteside ha estado bastante activo en lo que es el área del tiro libre. Estamos hablando que ha tenido 7 aciertos en 8 intentos. Suelta la segunda y la convirtió. Hay cambio por el equipo de Quebradilla. Sale Willow Cruz, entra Alexis Colón. Israel de Jesús a territorio ofensivo. 8:37. Emory metido en la línea de pase. Intercepta el balón, pero lo recupera Luis López, que viene a toda velocidad. Ayer el de Jesús, que va de tres profundo y lo convirtió. Excelente canasto de Luis, de Yerrel de Jesús. Estaba prácticamente esperando ese balón por parte de Luis López, acercándose a solo 10 puntos, 83-71. Excelente el avance del equipo de los Leones de Ponce. Suelta, Whiteside falla. Brandon Knight falla. Rebote de Whiteside, que gira muy bien. Ataca, falla. Vuelve bueno Whiteside y el balón se queda con ella. Emory se la entrega a Brandon Knight, a Bobby Harris, que va a buscar un triple. Muñeca nada más y vale tres. Excelente rotación de balón entre Hassan Whiteside, Carlos Emory y Bobby Harris, que consigue ese importante triple. Con el balón continúa Jerrel de Jesús. Lindo el movimiento. Buscando qué hacer al recibir Luis López. La fanaticada se mete en el partido. Esto es pura adrenalina en la Raymond Dalmau. Ataca a Luis López. Falla. Rebote del Yao López. La pone bien. Falla. Rebote. Se queda con ella Whiteside. Whiteside se la entrega al Bebo Colón. Bebo Colón pase adelantado. A Brandon Knight, que ataca. Falla. Rebote de Emory. Se le va de las manos. El balón va fuera de las líneas. Sigue perteneciendo a el equipo de los Piratas de Quebradillas. Juanse. Hay cambio por el equipo de Ponce. Sale el Yao López, entra Oliver. Excelente esguince, finta, como dice el fake, una finta de parte de Brandon Knight, pero no pudo ser. El balón sigue siendo de los Piratas. 7-13 por jugarse, amigos. 86-73 a la línea. Brandon Knight se la entrega a Whiteside. Whiteside con el balón. Whiteside se la entrega a Bobby Harris. Harris profundo, suelta y falla. Se queda con ella. Bebo Colón se la entrega a Whiteside, falla. Tapean ahí, falla. Sigue luchando el rebote. El balón va fuera de las líneas. Pertenece a los Piratas de Quebradilla. Un joseo magistral. Y con mucho mérito de Bobby Harris, que trató de mantenerla viva hasta el último momento. Y el balón sigue perteneciendo a los Piratas. Recibe Whiteside a Brandon Knight. Knight buscando qué hacer. A Whiteside, a Brandon Knight. Lindo el pase. A Whiteside falla. Sigue luchando el rebote. Se queda con ella Oliver. A Pascal. Pascal, si no lo detienes a tiempo, es una amenaza. De Jesús va de tres. Falla. Rebote. Se queda con ella el Bebo Colón. A Brandon Knight. Brandon Knight te puede desmontar los tobillos. Rotores versus pistones. Ataca. Falla. Emory le tiró a donkear ahí en ese remate. No pudo ser. Luchando ese rebote Whiteside. Vamos a ver qué decretó el oficial Aníbal Carrión. 6:28 por jugarse, amigos, de este cuarto parcial. Es de 13 la ventaja para los Piratas, 86-73, y es falta personal. Está declarando una falta en bloqueo de parte de Hassan Whiteside. Vamos aquí a verificar que es su falta número 3. 33 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 2 faltas personales. Y ahora, para los que les gustan las estadísticas de hoy en día, una efectividad de 42. Uf. Una efectividad de respeto. Eso es como tú decir que estás batiendo para 500 en las grandes ligas. Exacto. Cuando con 300 eres caballo. Sí. 6:28 por jugarse, amigos. 6:28. 86-73. Yerrel de Jesús con el balón. Se la entrega a Oliver y recibió el balón. También recibió la falta personal. La falta personal es de Benjamín Colón. Vamos a verificar. Es la primera falta de Benjamín Colón. Y la bola al lateral.
correspondiente a los Leones de Ponce. 86-73. Con el balón. La recibe Pascal. Arrastra la defensa, pero es falta personal. Bloqueando de Alexis el Bebo Colón. Falta en movimiento, provocando una falta personal en bloqueo de Alexis Colón, que cometiendo su segunda falta personal. Y al tiro de libre, estamos hablando de Eric Pascal, que al momento tiene 21 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Parece que le habían dicho que estaban para reemplazarlo y ha tenido por lo menos una noche aceptable. Sí, ha jugado muy bien. Suelta, sí. Y la convirtió. Los rumores son que estaban pensando en sustituirlo por traer a Tomás Robinson. Así que el equipo de Ponce, pero la parte... Hay que ver, son dos jugadores totalmente diferentes, aunque ambos corpulentos. Pero son dos juegos completamente distintos. Suelta en buena rotación y la convirtió. La pregunta es injusta, ¿quién es mejor del otro? ¿Para qué Robinson tiene más trayectoria en el BCN? Conoce la liga y esta liga, sí. Si la conoce, tiene ventaja. Taekwon Rolón con el balón. Alexis el Bebo Colón. Se la entrega a Rolón, lateral izquierdo. Sigue Rolón. Lindo el pase, cortando a Benjamín Colón en la jugada. Falla, pero recibe la falta personal. La falta es de Yerrel de Jesús. Es su segunda. Al momento, Yerrel de Jesús tiene 12 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Lleva 7 puntos en esta segunda mitad. En la primera mitad, Yerrel anotó 5 puntos. En esta segunda lleva 7 para un total de 2. En la línea, Benjamín Colón suelta en buena rotación y falló. Al momento, Benjamín Colón no ha anotado puntos. Tiene 2 rebotes, 3 asistencias y, corrección, en la última jugada tiene 3 faltas personales. A la línea, cobra la segunda tirada libre. Suelta y la convirtió. Ya está oficialmente en la libreta de anotación. Benjamín. Bishop con el balón. Buscando qué hacer. Se la entrega a Pascal. Pascal se la entrega de Jesús a Yabari Yosia. Explosivo por demás. Le pone excelente tapón a Pascal, pero en la jugada hay falta personal. Y la fanaticada metida en el partido. Amigos, 5:37 por jugarse. 87 Piratas. Yo la vi tapón. 75 Leones. Este 12. Llevan a la línea a Pascal. Suelta en buena rotación y la convirtió. Continúa Pascal poco a poco anotando y acercando 20, el marcador. 24 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Suelta la segunda y la convirtió. 5:37 por jugarse, amigo. Brandon Knight a territorio ofensivo. Sigue Knight. A Taekwon Rolón. Brandon Knight buscando a quien desmonta. Sigue Brandon Knight haciendo, pierde el balón. Se van a correr peligrosamente. Ataca Yerrel de Jesús y la convirtió. Yerrel de Jesús, en su fortaleza, en todo lo que ha sido toda su carrera, en el juego de la transición, sobre todo ese lado derecho, anotando sus puntos 13 y 14. Bueno, amigos, restando 5 minutos 14 segundos de acción de este cuarto parcial. En ventaja a los Piratas, 87-79. ¡Ay, tiempo! Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fijas la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre, como un equipo, con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios todas las semanas. 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería. ¿Y tú? Dale, vámonos.
Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? De regreso al Coliseo Raymond Dalmau, restando 5-14 del cuarto parcial, 87-79, en un avance en este cuarto de 13-7 a favor de los Leones de Ponce y liderando con Yersel de Jesús en este momento con 14 puntos. Y en la narración, Víctor El Tori Nieves. Taiwan Rolón a territorio ofensivo. Sigue Rolón. Taiwan buscando qué hacer y Jabari Josiah arrastra forcejeando con Brandon Knight, pero la falta personal es decretada a Brandon Knight. Brandon Knight está cometiendo ahora mismo su cuarta falta personal. Una jugada bastante controversial porque hubo un forcejeo prácticamente de toma y dame, pero la peor parte la tuvo Brandon Knight. Yerel de Jesús a territorio ofensivo en el lateral derecho. Sí, Yerel de Jesús, excelente los movimientos y se la entrega a Oliver. Oliver se la entrega a Bishop. A Oliver suelta y se queda con ella Brandon Knight. Brandon Knight con el balón. 4:35, 87-79, reducida la ventaja a 8 por el equipo de los Pirata. Tapea muy bien Whiteside y la convirtió. Excelente colocación de Hassan Whiteside en este momento para anotar sus puntos 34 y 35. Pascal con el balón. Y 15 rebotes con ese tapeo. Pascal con el rebote. Abren la cancha. Pascal buscando. Sigue Bebo Colón poniendo presión. Se queda con ella. Yesrel de Jesús. Suelta de bien atrás el elevado contra el acrílico y lo convirtió. Eso fue, en el fútbol americano le pueden llamar a eso un Hail Mary. Así que, excelente canasto desde que salió de la mano se vio temeroso ese balón. 89-82. La tiene Brandon Knight. A Carlos Emory que va a buscar un triple falla. Rebote de Whiteside. Falla. Vuelve nuevamente y en la jugada recibe la falta personal. Buena colocación de Hassan Whiteside dominando ahí a Oliver en el tabla para tomar su rebote número 16 y para extender su ofensiva espectacular de esta noche con 35 puntos. Y Whiteside es un jugador que no es que te vaya a dar un bloqueo, es que cualquiera que ataque te cambia el tiro. Nadie puede tirar franco, nadie puede atacar. Hay que tirar un chuletón, como le dicen en el barrio. Hay un dicho que dice, lo aprendí con un veterano llamado Carlos Hernández, una intimidación es un tapón. Suelta en buena rotación y la convirtió. Anotando sus puntos número 36. Cuando yo jugaba guerrilla, yo se la tiraba por debajo de la axila. Tú la tirabas a los cables. Sí, sí, había que tirarla que tuviera un piquete en el tablero. Suelta bien y la convirtió. Hay cambio por el equipo de los Piratas de Quebradillas. Sale Brandon Knight, entra Robert Bobby Harris. 3:35 de acción, amigo. La tiene Jabari Josiah, cogió la línea de base perfecto. Se la entrega bien, pero falla Bishop luchando. Ese rebote se queda con ella Yerrel de Jesús. De Jesús con el balón, con la marca de Bobby Harris. Buscando qué hacer, Yerrel de Jesús y atacó. Siguen buscando qué hacer, interceptan los Leones, la tiene Pascal, la fanaticada metida en el juego. Estamos aquí con los nervios de punta, tengo a Crossover al lado, que son, hoy sí que sí. La tiene Pascal buscando atacar, lindo el pase, suelta y falla. Se queda con ella, Alexis el Bebo Colón. Bebo Colón se le entrega a Taiwan Rolón. Taiwan Rolón tiene sabor a final, él conoce finales, él conoce la liga. Taiwan Rolón conoce su oponente. En el lateral derecho a 4 pies retirado de la línea 3 se le entrega a Whiteside. Whiteside tiene dinamita en las manos. ¡Tiene dinamita en las manos! ¡Excelente el canasto! ¡Excelente canasto a media distancia de Hassan Whiteside! Metido en el juego, metiendo a la fanaticada en la cancha de juego y anotando sus puntos 38 y 39. Bueno, amigos, restando 2 minutos 41 segundos de acción en ventaja a los Piratas. 93-82. ¡Ay, tiempo!
Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista del Halo, Laboratorio Clínico Camuy. Una producción de... Se reanuda la acción. La tiene Yesrel de Jesús. Los 35 de acción. Shelton el balón. A Luis López jugando en la maquinita, moviendo el balón de lado a lado. El equipo de los Leones de Ponce. Pero tienen que darse prisa. Pascal se quedó solito. Falla. Rebote de Oliver. Y en la jugada recibe la falta personal. Yo entiendo que esa falta personal la pitaron. Eso fue un automático. Había que pitarle un foul a Hassan Whiteside, que comete su cuarta falta personal. Restando 2:20, 93-81. Para bajarle medio puntito a la efectividad del juego de hoy. 93-82. 2:20 por jugarse, amigos. Llevan a la línea a Oliver. Oliver suelta en buena rotación y la convirtió. Oliver anotando su punto número 12 con 7 rebotes y 3 asistencias. Prepara nuevamente a cobrar la segunda tirada libre. Suelta en buena rotación y la convirtió. Anotando su punto número 13, el importado del equipo de Ponce, Oliver. Con el balón la tiene Knight, Brandon Knight. Knight con el balón, 93-84. Se la entrega a Emory. Emory la juega con Whiteside, que está prendido en candela con 39 en la noche. Whiteside, doblan contra el lindo. El pase al Bebo Colón y la convirtió. Excelente pase de High Low de Hassan Whiteside al Bebo Colón, que tiró solito para una guirita. Ataca muy bien Jabari Yossi, ahí la convirtió. Qué mucho mejor ese muchacho en la parte del drive, del uno contra uno de manera ofensiva. Y es bien fogoso. Y lleva 11 puntos, 4 rebotes y con 4 asistencias. Es bien fogoso el ex Cariduro con el balón. La tiene Brandon Knight. A Emory, 1.37, 95-86. La tiene Whiteside, Whiteside lateral izquierdo. Whiteside gira. Whiteside con calma y sin prisa. La malla ardiendo en fuego. Anotando sus puntos 40 y 41. Le hacen puente aéreo, pero intersecta. Se queda con ella. Jerry de Jesús a buscar un triple apresurado. Falla. Rebote de Whiteside. Y su rebote número 18. ¿Qué clase de noche ha tenido ese caballero? ¿Qué clase de noche? Como diría el apoderado de los Piratas de Quebradilla, para eso se trajo aquí. Para eso se trajo en jet privado esos refuerzos. Para ser mariscal, para el espectáculo. La tiene Whiteside. Continúa. Whiteside. Del lado, el lado blanco del baloncesto. Lo que tiene es un baile formal, señoras y señores. Con 43 puntos. Evo Colón salva el balón. El balón va fuera de las líneas. Pertenece al equipo de los Leones de Ponce, que pierden 99-86. Bueno, amigos, restando 40 segundos en ventaja a los Piratas. 99-86. ¡Ay, tiempo! Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fijas la meta
te fajas y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre, como un equipo, con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Oye, la suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy lotería, ¿y tú? Libre de impuestos, yo soy lotería, ¿y tú? Se pegaron en Mayagüez, en San Juan. Ya son muchos los que se han pegado con Loto Cash y muchos millones repartidos. Más sorteos y el premio en un solo pago. Puedes ser tú el próximo millonario. Dale, vámonos. La saca arriba, Pascal. Tienen que darse prisa. A Yavar y Yosio. Le dieron el espacio. Va a buscar un triple desviado. Rebote para Whiteside. A Brandon Knight. Brandon Knight con el balón, con la marca de Bishop. Continúa Brandon Knight. 99 por 86 con la suerte echada. La tiene Brandon Knight. Falla. Rebote. Se queda con ella Oliver. A De Jesús cuando restan 10 segundos. A Bishop que va a buscar un triple. Suelta bien y la convirtió. 6 segundos, señoras y señores. 6 segundos. 6 segundos. Bueno, amigos, cuando restan 2-1. Y esto es victoria para el equipo de los Piratas de Quebradillas. 99 por 89. Vamos a una pausa y regresamos. Para, mira, los apuntes finales de este partido entre los Leones
de Ponce y los Piratas de Quebradilla. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fijas la meta, te fajas y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre, como un equipo, con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Oye, la suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? Se pegaron en Mayagüez, en San Juan. Ya son muchos los que se han pegado con Loto Cash y muchos millones repartidos. Más sorteos y el premio en un solo pago. Puedes ser tú el próximo millonario. Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Y ahora sí, Mr. Cross, llegamos a los capítulos finales de esta transmisión. Mr. and Mrs. Crossover. Mira, es que nos cogieron imprevistos, creo, pero es que estamos todavía con la adrenalina. Ya, ahora te arregla el productor el micrófono, no te apures. Pero gran partido para los Piratas de Quebradilla. Dominaron 99-89 a los Leones de Ponce. Y ya mismo tenemos que hablar de Whiteside. ¿Qué te puedo decir? Lado blanco. Y no hemos visto el lado negro de él. No está en su pick. 41 puntos. ¿Cuántos rebotes? 19 o 20. Te lo digo ahora, 19 rebotes y 3 asistencias. 43 puntos, 19 rebotes, 3 asistencias. El dagger completo. Al minuto 20 le metió un dagger y después le metió otro dagger para rematarlo también. No, definitivo. Esos minutos finales, cuando vimos que entonces los Leones de Ponce hicieron un avance, quizás por errores, ¿verdad? Tanto en la ofensiva de nosotros como en la defensa, Whiteside salió al rescate. Y definitivamente se la comió dominando nuevamente esa lista. Era de esperarse que se pegara, ¿sabes? Este tiene que ser un poco más cerrado. Nadie tiene un juego tan perfecto como estaba tirando Quebradilla. Y eso sí le quiero decir algo. El mensaje es bien claro que los Piratas de Quebradilla están enviando a la liga. Sabemos que es apenas el tercer juego. Pero estos dos muchachos no están en su pick. Y el mensaje es claro. La métrica comienza en ellos. La métrica comienza con los Piratas de Quebradilla. El que quiera llegar, tiene que igualarlo y tiene que superarlo. Sí, no vimos grandes cosas y vimos también el lado de Whiteside de estar quizás más agresivo debajo del canasto. Brincó mi gente, que me decían que no brincaba una tarjetita de crédito. Hoy brincó, vamos a hablar brevemente de esos números en la zona. En los tiros de campo, 35 de 77 para un 45% para los Piratas de Quebradilla versus 30 de 66 para los Leones de Ponce. Zona de dos puntos, 24 de 49 para un 48% para los Piratas, 19 de 39. 48% para los Leones en la zona de 3 puntos. 11 de 28 para un 39% para los Piratas de Quebradilla, mientras 11 de 27, 40% para los Leones de Ponce en los rebotes. 45 rebotes para los Piratas, 35 rebotes para los Leones. Asistencias, 26 para los Piratas, 27 para los Leones, puntos del banco. Mira, quizás este es un juego el más bajo que ambos tuvieron. En los puntos del banco solamente 10 para Quebradillas, 12 para los Leones. Pero con todo y eso, la rotación de Quebradilla fue extensa.
mayormente, como dije, la segunda mirada vino a defender y a reservar esa ventaja que le había dejado la primera unidad en el primer cuadro. Los puntos los vimos exactamente de los dos caballos del equipo de Quebradilla, Brando, de los dos refuerzos, y el lado blanco. Han cargado el equipo, sale la figura de Taicuán Rolón, sale Félix Rivera haciendo las cosas que nadie ve, sale Emory, mismo Benjamín Colón. Benjamín. Todos hicieron de todo, ¿sabes? Fue una rotación larga y juega en conjunto de los Piratas de Quebradilla, que en realidad, vuelvo y digo, la métrica acaba de cambiar y estos muchachos no están todavía en su pico. Y si la fanaticada continúa, ese sexto hombre dentro de la cancha, de la manera en la que ha estado en los dos partidos en casa, se le va a hacer difícil a cualquier visitante lograr cerrar con una victoria. Así mismo es, y este es el cuarto patrimonio que tienen que defender los Piratas de Quebradilla, la guarida de Raymond Dalmau, y hasta ahora han respondido, han dicho, cuenta conmigo, Pirata. Así mismo es, mejores jugadores por los Leones de Ponce, con 25 puntos, Eric Pachal, 4 rebotes, 2 asistencias. Ahora sí. Se le pone, eso es correcto. 17 puntos para Yesrel de Jesús, 11 asistencias, 6 rebotes para él. Cameron Oliver, 13 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Luis López, 11 puntos, 5 asistencias para él. Entonces, Crostradamus, otra predicción. Dijimos al principio que solamente habían 3 cañones, que si uno de esos cañones, correcto, lo paraban, entonces tenían dificultades. También hablamos de la defensa de Quebradilla y los puntos que metía Quebradilla, que llegó a su cuota, pero Ponce no pudo llegar ante la defensa de los Piratas de Quebradilla. Definitivamente, y obviamente la ofensiva de los Piratas de Quebradilla, hoy liderada por Hassan Whiteside, 43 puntos, 19 rebotes, 3 asistencias. Brandon Knight, 19 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias. 17 puntos para Taicuán Rolón, 9 asistencias. 9 asistencias y puntos importantes en los momentos importantes cuando Ponce se pegaba a 9 puntos. Ahí vino el canastazo de Taicuán y las manos de Taicuán y un tenove que provocó Bebo Colón. Que Bebo Colón finalizó con 4 puntos, 7 rebotes para él. Lo que hace Bebo Colón en esa cancha, mucha gente no lo ve. Y por eso es que tiene los minutos de juego. La defensa y la inteligencia y el IQ es muy superior y hace falta en este equipo de los Piratas de Quebradilla. Un gran partido el que tuvimos hoy. Como le dijimos, finalizaron los Piratas de Quebradilla con la victoria ante los Leones de Ponce, 99-89. Vamos entonces, antes de cerrar, Cross, a cotejar cómo van los partidos, ¿verdad? Porque no éramos los únicos hoy en cancha. También teníamos hoy a Santurce, que se enfrentaba a Guaynabo, 108. Domina Santurce a 103. Interesante, ahora se pone más esa tabla. Correcto, a los Mets de Guaynabo. Y el partido de Arecibo contra Mayagüez, domina. ¡Uy! Mayagüez 71-69. ¡Ay, papá! Si nos vamos entonces, antes de retirarnos, para dejarles saber... Se lo llevó Pateco. Se los llevó. Próximo partido. Antes del próximo partido. Ay, no me digas que llegó. 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 Mira. Mojito. Nos trajo hoy conmemoración a Ponce, a los colores de Ponce. Mojito. Y todo lo que se recaude, el 100%, va para el equipo juvenil de aquí de Quebradilla, de parte de Mojito. Mire, usted entra por la Pedro Hernández, de la parte de atrás. Espectacular. Hoy, el de Ponce. ¿Quién lo quiere? El de Ponce, ¿quién lo quiere? Que la gente grita. Llámate a Libel Díaz. La gente grita. Ali se lo merece, que es mi amigo. Les recordamos que Mojito tiene una edición limitada. Correcto. De Mojitos por esta temporada. Es hasta, tiene que buscarle en las redes sociales de Mojito, porque tiene hasta una fecha, pero de todos los equipos de Baloncesto Superior Nacional. Próximo partido, sábado 28 de marzo a las 8 de la noche. Aquí nuevamente estaremos. Nos visitan los aquí Leones estamos. De Ponce, aquí en el Coliseo Raymond Dalmau. Y mira, el 30 de marzo nosotros visitamos a los Osos de Manatí. Y nuevamente venimos a casa el 1 de abril cuando recibimos a los Mets de Guaynabo. ¿Todo por hoy? Eso aquí es todo estamos. Por hoy. Entonces pues nos vamos, mi gente, pero recuerde,
El baloncesto superior nacional acaba de comenzar. La liga más dura del Caribe. Mr. and Mrs. Cross desde La Guarida se despide. Muy buenas noches. Esto fue otra edición, mira, de Mr. and Mrs. Cross desde La Guarida, una producción de Victorious Kicks para los Piratas de Quebradilla. Que tengan una linda noche y nos vemos el próximo sábado. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fijas la meta, te fajas y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre, como un equipo, con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios todas las semanas. 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería. ¿Y tú? Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Se pegaron en Mayagüez, en San Juan. Ya son muchos los que se han pegado con Loto Cash y muchos millones repartidos. Más sorteos y el premio en un solo pago. Puedes ser tú el próximo millonario. Esta transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico, Policlínica Familiar Shalom, Moonman Events, Roy Barbero, Ulas Bar and Restaurant, Panadería y Repostería Soto, W Auto Parts, Refranes Coffee Bar, Laboratorio Clínico Vega, Restaurante Travesía, Los Cuatachos del Chef José Iván, Matías Auto Team, Pink Flamingo Studio, La Vista del Halo, Laboratorio Clínico Camuy. Una producción de The Victorious Kicks para los Piratas de Quebradilla. Pueblo de Quebradillas, ante el aviso de alerta roja en 4 de nuestros patrimonios principales, defendimos Puerto Hermina. Rescatamos el puente La Bellaca. Y recuperamos el túnel de Guajataca. Ahora nos enfrentamos a la misión más importante, pero solos no podremos lograrlo. Necesitamos ayuda para terminar esta misión. Necesitamos defender el cuarto patrimonio, la guarida de Rey Montalbán. Serán 18 batallas en casa y te necesitamos. Pirata, cuento contigo. Pirata, cuenta conmigo. 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 Piratas, cuenta conmigo. Pirata, cuenta conmigo. Piratas, cuenta conmigo. Pirata, 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 que empiece la acción del baloncesto superior nacional.